Ya puedes hablar, Juan Alfonso. Bienvenidos. ¡Qué miedo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Oli! Muy buenas. ¿Qué tal? Lleváis internet. Voy a abrir. ¿Sabes que no he abierto tu...? No, es que no viene con los deberes hechos, ¿eh? Mira qué está haciendo. No sé qué estás haciendo. Literalmente entrar a buscar tu directo aquí. Ah, vale. Bueno, entonces. Vale, sí, sí. No has cambiado el título. La putísima madre que te pone. No has cambiado el título. ¿Qué? Sí, lo he cambiado. Mira, lo tengo aquí. No sé cómo, pero seguimos líderes. Ahora ha cambiado. Ahora. Que estaba puesto, te lo puedo jurar, ¿eh? Me ha salido, que no sé cómo seguimos líderes. Y yo, hombre, Javier, nos ve mucha. A ver, que nos ve mucha gente, pero líderes no sé si hemos llegado a ser alguna vez. Líderes. Alguna franja habremos dominado, pero. Pon por favor arriba a la derecha lo de líderes. Lo necesito. ¿Alguna? O sea, que ¿Ha vuelto el bug del OBS de tener que darle a actualizar dos veces? Claro, no, siempre. Ese nunca se fue. Se fue. Vale, pero si ha vuelto, está bien saberlo. Está bien saber que haya vuelto. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, está bien. ¿Cómo? ¿Ves? No estaba puesto. La gente me está dando la razón, o sea. Estaba sí, que está claro, joder, que no digo que no. Pero que yo le había dado a actualizar información. Es lo que te. Sí, sí, ahora ya está bien, gente. Los que no salga, actualizad. Hoy, Javier. Hoy estoy creando mucho contenido para otros canales. Ya, esto es un poco. Esto no puede ser, ¿eh? Esto es terrible. He estado a la una de charla con Senen, que es un chaval que habla de fútbol. Y ahora va a estar una hora de charla conmigo. No sé qué es peor. Ahora sí, me ha dado una idea, que es lo que te decía antes, de los días que no tengamos contenido, entrevistarnos el uno al otro. Sí. para ir tirando. El nivel de ego por las nubes estaría. O sea, sería épico, ¿eh? A partir de ahora, cuando veamos que no tira para adelante el podcast. Le voy a preguntar a Javi cosas. Sí, está bien. Es una entrevista así rara, ¿no? Sí. Aunque ya sé todo de ti, pero. Te veo absolutamente pasota ahí, tirado en la silla. No, pero no era casualidad, es que estaba tirado en la silla. Ahora ya me he incorporado un poco más. No, ya sé que no, claro que no. O sea, estaba fresquísimo, estaba literalmente. Fresquísimo, sí. En fin. Bueno, Juan Alfonso. Habrá que entrar. A comentar cosillas, ¿no? Sí, no, hoy es tu directo, ya sabéis cómo funciona esto. Los que estéis en Fórmula Fons, cuando veáis un podcast bueno o uno malo, depende si lo presento yo o lo presenta claro. Javi, ¿vale? Exacto. El que lo presenta, claro, cuando lo presenta él, algo mal, ¿sabes? Eso... Claro, o sea, no he dicho ni siquiera cuál es el bueno y el malo, ¿eh? Solamente exacto, he dicho que. Lo has dejado, me parece bien, lo has dejado a que cada uno lo interprete como le parece, está bien, está bien. Soy bastante elegante, si te digo la verdad. En realidad, vamos a ver, los bonitos al final dependen del contenido. Esto es así. O sea, efectivamente. Si estamos en... Porque nosotros como creadores somos la shit. Exacto. O sea, entonces también. Exacto. También. O sea, nos dan oro y nosotros lo convertimos en mierda. Eso es. Pero bueno, estamos en semana de previo Imola, entonces bueno. Hombre, algo tenemos, ¿eh? Esta vez tampoco podemos decir. No es un bólido de diciembre que no tenemos nada, ¿sabes? Nah. Pero quieres ir ya al toque con Imola. ¿No quieres comentar cositas antes? ¿Qué quieres comentarme? ¿Qué quieres comentarme? ¿Qué tienes ahí? No. Es tu podcast. No. Voy a cerrar el directo y le voy a pegar dos tortas. Le voy a pegar dos tortas. No, en serio, ¿qué quieres comentarme? ¿Quieres comentarme algo? No, da igual, que si es verdad por Imola. No, coño, yo... pero lo habrás dicho porque quieres decir algo, supongo, ¿no? No, la verdad que no, era solo por... ¿Quieres comentar cositas y no comenta nada, ¿eh? Este tipo... ¿O quieres que quieres la entrevista? ¿La quieres ahora, no? Es lo que te pasa. Se vienen cositas. ¿Quieres la entrevista ahora? Que sí, eso es lo que realmente quieres. ¿Quieres que te entreviste y tengas tu momento de ego? Sí, en realidad eso es lo que quieres, ¿eh? Lo tengo yo... Oye, no, si fuéramos más tontos tendría que darnos un premio. ¡Javier! Vamos a carrilear esto un poquito. No, que si quieres hablamos de Imola, pero quería comentarte antes. Bueno, ha habido algo de ultimísima hora, que es la movida del cambio de horarios. Ah, es cierto. Pero eso fue parte de Imola. Y bueno, si quieres dejamos luego lo de la chorrada esa de los videogames, la dejamos para el final. Sí, claro. Que va a ser mejor. Es lo que surja. Venga. Es lo que surja. Bueno, no es lo que surja, pero. Bueno. Teníamos que meter un apartado eSports, ¿sabes? Sí. Bólidos, eSports y lo que surja. Porque... Claro. Pues no nos gustan a nosotros los e-deportes. No. Buah, qué guapos. Bueno, a ver. Me he acordado del Alpine, está gordísimo. Gordo está, ¿eh? A ver, está gordísimo. El cambio de horario. Sí. Explícame ver, porque yo no me he enterado por qué es. Me he enterado que hay un cambio de horario, que se ha adelantado la clasificación. No sé si la carrera también.
Pues será la primera vez que tú no te enteras de algo, Javier. No te preocupes que yo te lo explico. ¿Pero qué le pasa, tío? Hoy no sé si es que. No sé si es que el jefe le ha echado la bronca o yo qué sé, pero viene. Viene en un mod. Uy, sí, estoy bastante tonto ahí, perdona. Es que a ver. Joder, tío. Hoy me levanto. ¿Sabes estos días que te levantas y dices, hoy estoy de un tonto especial, de un tonto subido? Sí, sí, pues estás levantado con el tonto al máximo, vamos, tío. O sea, el nivel de tontura está. El Angry Bólidos ya ha llegado. El Angry Bólidos ya era hora de que llegara algún día, ya ha llegado, es este. A ver. La Fórmula 1, como bien sabe Javier y como bien dicen por el chat, es un deporte, es una competición inglesa exclusivamente dirigida para público inglés y gira en torno a Inglaterra, ¿vale? Entonces, van a adelantar horarios por el funeral del príncipe este de Inglaterra, que se ha muerto con 99 años, que, te digo una cosa, un poco off topic, ya me jodería tener 99 años y no morirme con 100. Ya que estás ahí. ¿Qué más te da? O sea, sí, qué rabia me daría, ¿eh? O sea, decir, qué feo va a quedar eso. A las puertas de la gloria, tío. En la lápida eso queda terrible, tío. O sea, ¿Te imaginas que llego yo ahora a los 99.000 y me muero, tío? Buah, sería horrible. A los 99 suscriptores. Claro, imagínate, qué rabia. Pero bueno, que van a adelantarlo, ¿vale? Una hora antes las sesiones del sábado, si me he enterado bien, y media hora las del viernes, ¿vale? La carrera a las 3, claro. ¿Será que hay emisiones especiales en Inglaterra? A ver, que ahora en serio puedo entenderlo, ¿vale? Porque es verdad que aunque no gire la Fórmula 1 en torno a Inglaterra, hay mucha audiencia en Inglaterra, probablemente más que en ningún otro país. Entonces, puedo entender un poco que decidan mover un pelín los horarios para... Pero para es el único país al que le harían eso, creo yo, ¿eh? Sí, pero también es que igual el... No vamos a hablar de porcentajes, pero es que puede haber un porcentaje muy amplio de hecho. Lo hacen también. Alguna vez yo recuerdo que se han movido horarios, que han tenido discusiones con el trofeo este de tenis. ¿Tú quieres más de tenis? ¿Cómo se llaman los de tenis que allí en Inglaterra se llama mucho? Sí, Wimbledon u otro de... Roland Garros. Inglés. Inglés es Wimbledon, no el tocho. Sí, vale, alguna vez creo que con Wimbledon lo han movido. Alguna vez creo que con Wimbledon lo han movido. Pero han tenido como discusiones de si se movía Wimbledon o se movía la Fórmula 1. Siempre ha habido ahí un poco tal y creo que siempre ganaba la Fórmula 1 y se movía Wimbledon. Pero bueno, que el caso que lo han movido, que yo lo entiendo, o sea, más allá de la broma y que me haga gracia el decir vamos a moverlo por un funeral de estado de tal, es entendible, ¿no? O sea, al final tienes mucha audiencia de ahí. Ya, sí. También es cierto que muchos equipos son ingleses y se han implicado con el este, va a haber un minuto de silencio también. Eso ya quizá lo entiendo menos, pero bueno. Yo no lo veo tan claro. O sea, lo entiendo, sí, no. O sea, a ver, yo entiendo el aplazar los horarios, el minuto de silencio por una figura que sí, que muchos equipos de Fórmula 1 son ingleses, que sí, tal, pero lo veo raro. O sea, no voy a decir que mal tampoco, ¿eh? Oye, que al final es una persona que se ha muerto y joder, estoy en contra de que se muera la gente. Pero, o sea, si me das a elegir, Javier, tú me das a elegir entre que la gente se muera que no. Yo te digo siempre que no. Soy bastante radical en este aspecto. Claro. Pero es como si está un precedente extraño el meter un... Claro, ese es el tema. Es que... no sé. Claro, es un poquito... el funeral no lo he hecho en ningún lado en Inglaterra. ¿Estáis seguros que no habrá retransmisiones del funeral en Inglaterra? ¿Que no habrá algún tipo de emisión rollo...? No sé, ¿eh? Y el viernes también lo cambian, entonces. Sí. Que ya digo, o sea, que no es que me parezca mal per se, sino que... Pero es que al final lo que tú dices, sientas un precedente, a lo mejor ahora... Es un poco extraño. Que ojo, también te digo, prefiero que se excedan en respetos y homenajes a que no los haya como hace 6 o 7 años que ya se podía morir un piloto, que Bernie Eccleston no hacía minutos de silencio ni para atrás. O sea que si me vas a elegir por dónde pecar, prefiero pecar de exceso, la verdad. O sea, lo prefiero. Fíjate que yo hasta entendería mejor un minuto de silencio que el hecho de cambiarle el horario, tío. Sí, bueno, dicen por aquí que no se retransmite, que es por lo que leí esa puerta cerrada, todo no se puede ver nada, solo es por respeto. Pues entonces sí que no lo entiendo, lo de mover las sesiones. No, si no se va a retransmitir, si no es porque tal. Es que no lo entiendo. Al final tú, yo qué sé, en el fútbol, por ejemplo, hacen un minuto de silencio algunas veces cuando muere alguna personalidad importante tal, pero un minuto de silencio no cambias, ¿sabes? No sé. No, pero si en el fútbol, por ejemplo, se muere un político importante, no hay minuto de silencio. Lo hubo por el COVID, por bueno, situación excepcional, claro, tal, sí. Por muertos. Pero sí, no lo hay. Peor me lo pones, entonces. Que es que no está relacionado con la categoría, ¿sabes?
Es extraño. Raro, es muy raro, tío. Es raro. Sí, o sea, ya digo, mal no, no puedo decir está mal, no, es raro. No, pero que es verdad que, claro, ahora cuando se muera otra gente, a lo mejor dice, oye, pues, ¿sabes por qué no ahora también? Claro, claro, es un poco... es raro, o sea, resumen es que es raro, ya está, a ver, de esos minutos no sé, o sea, yo... 20 segundos, también es verdad, ¿eh? Que sí, yo estoy pensando ahora en, yo qué sé, en Esteban Ocon, en el minuto de silencio. Piloto francés, de un equipo francés, tal, decir, bueno. Sí, respeto porque es una persona que se ha muerto y sí, haría sus cosas importantes. No sé, no me voy a meter a discutir aquí de política ni de monarquías británicas, pero. No. Digo, ¿qué relación tiene con el espectáculo que está desarrollando? A ver, que sí, que a lo mejor sin el apoyo de la corona británica el origen de la Fórmula 1 no hubiera existido porque no se sabe si ha recibido algún tipo de apoyo. Aquí hablo desde el desconocimiento. Yo creo, hombre, sí, a lo mejor ha favorecido de alguna manera la corona británica a que se desarrollaran las carreras de coches a inicios de siglo y no lo sé, ¿sabes? Pero lo veo raro. Lo veo raro. No, ya, yo también lo veo raro. Y ya digo que sí, en el futuro. A ver, no, es que poca gente tan importante. Sylvie Hulk sí se hizo un minuto de silencio por Hubert y por Bianchi y hubo el respeto. Sí, pero no lo mismo, tío. O sea... De hecho, me acuerdo que cuando Bianchi, cuando Jules Bianchi, creo que fue del. Pues a lo mejor el primer minuto de silencio de la Fórmula 1, porque hasta ese momento no se hacía. Y yo creo que ahí ya los pilotos presionaron tanto a Bernie que dijeron, Bernie, sí, nos da igual lo que digas, vamos a hacer un minuto de silencio porque literalmente este muchacho estaba corriendo con nosotros hace 9 meses. Y creo que fue como el golpe sobre la mesa. Y luego ya Liberty empezó a normalizarlo, pero creo recordar que hasta Bianchi... Sí, era raro, ¿eh? Hasta Bianchi no lo había. Era bastante extraño. Creo recordar, ¿eh? Pero ¿hicieron minuto de silencio por Campos? Preguntan también en el chat. No, ¿lo hicieron por Campos? Pues en la F2 creo que sí. Creo que sí hubo algo. Es probable. Juraré. O sea, sé que el propio equipo Campos sí llevaba como el este negro tal, pero creo que sí hubo algo. No sé si a lo mejor un minuto de silencio o una foto de todos reunidos alrededor de... Algo hubo, ¿eh? Juraría. No, en F1 no. Pero en F2 creo que sí. En la primera carrera de todas, creo, ¿eh? Creo, aunque no te lo puedo asegurar. También te digo, no te lo puedo asegurar. Porque, no, pero igualmente yo lo de Uber, o sea, no es lo mismo, que son, al final son gente del mundillo, ¿sabes? Por Campos llevaban todos los monoplazas de la parrilla su insignia. Ah, mira, no sé, hubo homenajes, desde luego, Adrián Campos hubo homenajes. Hubo homenajes, sí. No sé, Javier, a ver, mucha gente dice por aquí, si se muere el rey de España y tal, también no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, al final, es que sí, es el deporte... Es una competición original en el Reino Unido, está todo muy vinculado allí, pero no sé. Ya digo, entre que se haga, ¿no? Que no estoy en contra de que se haga, pero que va a ser un poquito... No sé. Pero bueno, yo no lo digo. Nos han movido, eso sí, lo que me decía antes por un mod, me decía antes Adrián por el chat de mods que tengo en Discord, nos han adelantado media hora el parón de 3 semanas que llevamos, así que guay. A niveles. Media hora menos de esperar. No sé ni a qué hora eran los libres antes, o sea que imagínate. Pues ahora tampoco lo sabes. Ahora piensa que es la hora que no sabías, pero media hora antes. Media horita antes. No sé. Mira, dice por aquí Ramal, el rey destapó el fichaje de Alonso. Es historia del F1, es verdad. Ha hecho más por la Fórmula 1 el rey. Oye, de España que. Poca broma, ¿eh? Me ha dicho que se llama McLaren. Hostia, qué grande, tío. Cómo era qué épico fue aquello, ¿eh? Qué buena. Tremenda. Bueno, pues nada. Eso sobre horarios. Después, no sé qué más noticias. Ah, bueno, tenemos que matizar. El último podcast fue lo de Toto Wolff que hablamos, ¿no? Hablamos de Toto Wolff. De Russell, de Hamilton, vale. De la discusión esa absurda que se supone que hay. Bueno. ¿Os acordáis que era súper gracioso la interpretación que habíamos sacado Javi y yo de Toto Wolff súper enfadado diciendo esto? Bueno, pues resulta que no estaba tan enfadado, ¿vale? A ver, yo os digo una cosa. Si queréis. O sea, yo voy a contar la verdad a la gente del chat, ¿vale? Los que me hayan visto a mí alguna vez lo he contado, pero si os queréis quedar con la versión del otro día de Javi y yo, era mucho más divertida. O sea, no era la verdad, pero la versión era muchísimo más divertida. O sea, ¿dónde iba a parar? Entonces, la realidad es que se le transcribió mal a Toto Wolff, la traducción fue rara, y en lugar de decir Zak Brown y Horner solo hablan mierda, quiso decir que se echan mierda entre ellos, cosa que baja bastantes tonitos la diversión del comentario. Claro, ya no... No tiene tanta gracia, ¿eh? Entonces, yo, si preferís quedaros con la versión de antes, con la de pensar que tiró el micrófono al suelo después de decir solo sueltan mierda y ya está, yo os invito a
O sea, no vais a estar en la verdad, pero vais a estar en la diversión, que a veces es más importante que la verdad. Exacto. Pero la realidad es que no, que dijo eso, que se lleva bien con ellos. Así que bueno. ¿Cómo me jode cuando la realidad me estropea un buen titular? Ya, tío, es que nos había quedado tan bien el tema de... Sí, sí, pues se puso así, hizo así. Bueno, pero ahora resulta que no, ahora resulta que ha sido políticamente correcto. Dijo, cojo a Zambrano, lo reviento. Bueno, no pasa nada, no siempre puede salir como nos gusta, tío. O sea, ah, no sé. Ya habrá más declaraciones a cada claro, de ya habrá por ahí. Ya habrá nuevas invenciones, y si no, ya no nos encargamos nosotros de hacerlo. No, no os preocupéis, no os preocupéis. Aquí otra cosa no, pero imaginación para inventar cosas hay mucho. Totalmente. Y eso, eso sería de noticias de respecto a otro. Podríamos hacer una sección buena, sería corregir noticias que demos en otros podcasts. Rollo, vale, aquí dijimos esto, pero resulta que ha cambiado esto y esto. Estaría muy bien, ¿eh? Es una forma de retratarnos día a día, constantemente, ¿no? En plan, sí, sí. Esto lo hicimos mal, esto fue un despropósito, aquello fue tal. Sí. Pues está bien. ¿Os acordáis cuando dijimos igual Alex Albon remonta? Oye, no, pero joder, al final eso son predicciones que, oye. Ah, sí, sí, sí. Que sí, no sí, salen. Sí. Pero... Totalmente. Y bueno, nada, ya si quieren nos ponemos full modo Imola. A ver, Imola. Ha habido noticias. Por vincularlo un poquito con previo, se puede hablar de Alpine, que son los que más han hablado estos días. Sí, han hablado. No sé si comentamos lo de vender humo, lo comentamos, ¿no? ¿Lo de vender humo? Lo de la. El yo tremendo. Creo, yo creo que no ha habido bólidos después de eso, ¿eh? ¿No? No. Oh, shit. Bueno, pues nada, que dice. Sí, que sí, dice Lauren Rossi que va a ser el coche tan. El año que viene va a ser un coche tan bueno que no te lo vas a creer. El mejor de la historia, sí, sí. El mejor de la historia. Pero es que no vas. O sea, es que no te lo vas a creer. Es que vas a ver la primera carrera y vas a ver a Alonso sacarle 25 segundos al segundo. Espérate, estoy pensando, a lo mejor sí que lo comentamos. Es que hablamos de McLaren Honda. Puede ser por eso, ¿verdad? Hablamos de McLaren Honda. Puede ser que tío. Sí, sí, yo creo que sí lo comentamos esto. Gente, ¿lo comentamos? Alpine, yo creo que de sí. Alpine han salido varias cosas, ¿eh? Sí, sí, porque sí. Porque dicen que tampoco les gusta el calor extremo. Entonces es como, vale, esto es ahora empieza que no les va bien ninguna, ¿sabes? Sí. Ah, mira, están hablando de lluvia, Javier. La lluvia, la lluvia, tío. Hombre, te digo, una lluvia en Imola y yo lloro de felicidad. O sea, yo lloro de felicidad. Sí, no, estamos de acuerdo. O sea, imagínate, es una de las pocas formas de mejorar el cielo. A ver, es claro, es que tú y yo en realidad nos podríamos pegar por Imola porque no estamos de acuerdo. Pero bueno, una carrera en lluvia en Imola, ya está. Una carrera en lluvia en Imola, imagínate. Bueno, si ya cuesta adelantar en seco, pero puede ser multiplicado por 100 la epicidad de una defensa en lluvia, tío. Porque, pero totalmente, porque es una locura. En seco cuesta adelantar, pero en lluvia, o sea, va a costar más, pero le va a dar mucha más epicidad, porque en seco seguramente es una carrera trenecito, pero en lluvia va a haber errores, va a haber cosas. Y además que es un circuito, es un circuito Imola en lluvia, que la mayoría de escapatorias son hierba. Y la hierba con lluvia es muro. O sea, no hay margen de error, ¿vale? Y no digo que me vaya a divertir viendo coches contra el muro, pero sí me voy a divertir mucho viendo a los pilotos intentar fallar lo menos posible. Claro, es que ese es el tema. Saben que no pueden. De todos modos, estamos diciendo... Bueno, estamos casi dando por hecho que va a llover. Y yo soy muy cauto con esto, ¿eh? Ya, yo me temo una carrera de estas que pueda ser un poquito densa. En la cual la FOM diga, voy a hacer que Juan Alfonso se interese poniéndole imágenes de un radar. Sí, de un radar. Enfocando en radar diciendo, Rain expected in 5 minutes. Y además, nunca llegan 5 minutes. Que hasta pondrán las manchas, las inventarán directamente. Como nosotros con lo de Toto Wolff, pues un poco eso, ¿no? pon manchas ahí. La realidad es que no va a llover, pero trae aquí ese radar de. De hace 5 días. De Asturias. Ponemos un radar de Asturias que está lloviendo todo el día. Y lo ponen no, ahí la foto. Pero es verdad, que yo no me quiero nada. O sea, yo. Hemos sí, no, las probabilidades. La probabilidad lo he visto, dicen por aquí, que ha subido al 60% pero de tío, ayer a hoy. Estamos a martes, tío, que estamos a martes. Ya, tío, es que poco. Es que la gente, también te digo, es masoca. La gente le gusta sufrir, porque ¿qué haces mirando el tiempo 7 días antes del día de la carrera? O sea. Ya. Es que no te vale ni siquiera saber si llueve ese día. Tienes que saber que llueve en 2 horas exactas de un día. Sí, eso tienes que mirarlo un día antes. O sea, es masoquismo, porque claro, después llega el domingo, no llueve. ¡Oh! Que llueve en esas 2 horas y que no se muere otro miembro de la familia real británica para que lo aplacen unas horas y que ya no llueva. O sea, claro, es que te imaginas que cambian la carrera de hora
y en la hora original llueve y en la nueva no, hostia, yo me puedo cagar en todo, ¿eh? Es que tienes que estar pendiente de las dos cosas, ¿sabes? De que Claro, no se te claro. muera nadie de la familia real británica, no sé qué. Qué macho. Es que... Son muchas cosas, ¿eh? Son muchas cosas. Claro, no es fácil, no es fácil. ¿Te imaginas que la quali, esa media hora de atraso ¿Te imaginas? justo en la lluvia? ¡Buah! Y que o sea, la Q2 y Q3 son en seco y la Q1 a lluvia intensa, es lo que hubiésemos tenido en realidad. Era la Q1 hubiera sido la Q3, ¿sabes? Es como, ¡buah! Sí. Increíble, increíble. Ay. No, pero yo de verdad que quiero Imola con agua, ¿eh? Eso sí que me. ¡Buah! Yo también. Tendría muchas ganas. Pero no me Nos quiero preguntan por mojar. aquí, Javi, Álvaro, ¿cómo creéis que van a ir los equipos de los españoles? Bueno, pues sí, está. Íbamos a hablar de Alpine precisamente. Al fin. Está gordo. Está Está gordo, gordísimo. está gordo. Está muy gordo, Está Alpine. Qué gordísimo. gordo. Oh, qué gordo. Hamburguesas. Para adentro. Sí. Hamburguesas. Sí. No sé, yo no tengo expectativas diferentes a las que tenía en Bahrein, la No, verdad. O tampoco. sea, sí que estoy un poco más confiado con Ferrari y Sainz que antes de Bahrein y un poco menos confiado con Alonso y Alpine Exacto. antes de Bahrein. Pero un poco, ¿eh? O sea, poca. Bueno, No sé cómo lo ves tú. no, yo veo que Alpine, mis esperanzas están cayendo. A ver, creo que tuviera muchas, ¿eh? Tampoco. O sea, mis esperanzas que eran que estuviera en el top 7 o el top 8 antes de la temporada y ahora pues a ver si defiendo un 13. A ver si defiendo un Es top que 10. es lo que decíamos antes de Bahrein. Es que da la sensación de que entre el quinto clasificado y el decimotercero en quali puede haber cuatro décimas. Y es que ahí Ya. es de meterte bien en una curva o no, te puede depender salir sexto en carrera que salir decimosegundo. Y realmente no es problema del coche ni de tal. Es como. Es que está muy complicado. Dicho eso, Alonso está más cerca de estar atrás de esa zona media, de Sí. ese medio segundo hipotético, está más cerca de estar atrás. Es que Y es. yo Y Sainz al revés, está más cerca de estar delante en esa. exacto. Sí, bueno, McLaren y Ferrari parece que sí. Claro. Yo es que tengo ganas de ver Imola porque, además, bueno, al margen de lluvia y todo ese tema, porque es muy diferente a Bahrein, tío. Y quiero ver. Ahora vamos a ver otro tipo de coches que a lo mejor funcionan mejor o peor según el circuito. Y tengo ganas de ver cuáles son los que funcionan según el tipo de circuito. En Bahrein, Mercedes, bueno, Red Bull es uno de los que tengo muchas ganas de ver cómo responde en Imola. Porque en Mercedes fue. O sea, en Mercedes. En Bahrein fue muy bien, pero creo que. Viendo lo que vimos en Bahrein del sector de las curvas y tal, creo que en Imola puede ir mejor incluso. O sea, puede estar un poquito más que Mercedes todavía. Y no sé, al igual Y que se Red Bull, habrá otros supone, equipos. de hecho, Helmut Marko, en una de las pocas declaraciones que hizo la semana pasada, que no eran para ofender a Pierre Gasly, dijo que dijo que perdieron, que tenían una pérdida más o menos de tres décimas entre los Sí, problemas del diferencial y de lo tal. O sea, comentamos. O que quiero sea, decir, más todavía puede haber diferencia incluso. claro, que si de verdad había un poquito más y tal. Joder. Yo creo Cuidado, ¿eh? que Que a lo sí, mejor no hay. tenemos un mundial tremendamente aburrido con dobletes de Checo Pérez y Verstappen, Cuando gana el Checo nunca es aburrido. nunca es aburrido. El Checo ganando, lo que yo quiero Se ver. ha puesto en modo Juan Alfonso mexicano. El Checo ganando, El Checo lo que yo quiero ganando. ver. El Checo arriba, siempre. ¿Quieres verlo? O sea, prefiere. Vale, está bien, sí. De Checo, acuerdo. Checo. El Checo me dice. Gente, fúnenle. Fúnenle, que está diciendo que no es divertido ver ganar a Checo. Yo no he dicho nada. No, Este pero español paleto. escúcheme. Escúcheme un momento. Mira, te pongo un ejemplo. Rómpanle la madre. Joder, va a ser imposible, tío. Va a ser imposible hablar con este chico. A ver, Ya paro. te pongo un ejemplo. O sea, un ejemplo serio, ¿eh? Cuidado. Verstappen Pérez. Sí. Y a la siguiente carrera, Pérez Verstappen. Y a la siguiente carrera, Verstappen Pérez. Y a la siguiente, Pérez Verstappen. ¿Se está usted Sí. divirtiendo? Hostia, espérate. Hostia, si se están repartiendo la victoria, sí, Ya, fuera coña. eso sí, Sería un mira. mundial, flipante. Tal y como Hostia, lo no lo repartió, había sería un mundial pensado, ¿eh? flipante. Hostia, Claro, piensa claro. lo que acabas de decir. Ah, Sería sí. increíble. Sería increíble, en realidad sí. No, pero joder, no deja de ser un Hamilton Rosberg, ¿sabes? Un poquito más igualado. Es que, a ver, claro, sí, pero He que. dicho Pero cuatro carreras, tampoco sabes cómo sigue. A lo mejor después. Hamilton Roper fue divertido. A ver, Dentro de lo que cabe, sí. Puede 2016. ir, claro, dentro de lo que cabe, pero es que queremos más. Queremos Sí, más. que mejor, por supuesto. Sería mejor que fuera una Verstappen, otra Hamilton, otra Pérez, otra tal, otra Bottas. Venga, ¿Te vamos. imaginas una carrera? ¿Te imaginas una carrera? Un ganador
O sea, 20, son 20 pilotos. Pues 20 carreras y cada uno una distinta. ¿Qué te parece? Eso va a pasar en 2022, Javier, pues está el reglamento. Hostia, ¿te imaginas, tío? O sea, es imposible. Cuando se tenga que subir Mazepin con una bandera blanca ahí, ay, madre. Hostia, ya ves, la bandera blanca. Ay, neutral, sonando un himno. El himno de la neutralidad. El himno de la neutralidad. Joder. Claro. Sí, claro, que no sé cómo será. Será todo en do menor y ya está. ¿La bandera que le ponen, cuál es al final? ¿La blanca? Es una blanca con el planetita, ¿no? Usaron, no, o sea, en los grafismos usaron una blanca tal, pero creo que en el podio, no sé si es una bandera blanca o tal. Sí, en el podio, pero en el coche. En el coche y en el mono. O sea, es que si gana una carrera no hace falta que ponga la bandera, así que va en el mono, ¿sabes? Claro, claro. O sea, que ponga una foto suya otra vez en la bandera y ya está. Y claro, ya cuenta. Sí, sí. Sería bastante bien. Una bandera blanca, ¿eh? En homenaje a Francia. Nah, es un troleo. A Francia, claro. Que no haya ni un bólido sin una ofensa a los franceses. No, no, claro, es que no, eso no se puede pasar. De hecho, con tanto alpin es complicado olvidarse, pero hemos pasado. Se nos había olvidado en esta, ¿eh? Se nos había olvidado. Meter un palo cuando hemos hablado de alpin, claro, claro. O sea, unos gabachos, tío. Al final, ¿qué vas a esperar de esa gente? O sea, es un piloto gabacho con un equipo gabacho con la bandera gabacha. Pero ¿en qué momento hemos pensado que se iba a salir bien? Es que no sé a quién se le ocurre. Y ni siquiera. Y esa gente que dice que el queso francés está mejor que el español, es que no tiene ni puta idea la gente, de verdad, terrible. Vamos a cambiar de tema, me caliento. Los gabachos, tío. Siempre, no puedo. Siempre tema interesante, ¿eh? No puedo. Alpin, cuando queráis una marca, un acuerdo promocional, lo que sea, aquí estamos Javier y yo al toque. Ah, no. ¿Te imaginas? Y nos dices, venga, poned toda la overlay con la bandera francesa. Escucha, los enfants de la patrie 24/7 aquí. Ponemos la marsellesa, no, en la intro. Sí. Joder. A tope. Sí. Esteban Ocon, nuestro favorito. Gasly, el segundo favorito. Mira, me das a elegir entre Esteban Ocon y el Checo y es que me partes el corazón, ¿eh? No, hombre, no, no sé, tío. No puede ser, ¿eh? Así no. Madre mía. A ver, bueno. De Alpine, te quería decir una cosa. Dímela. Vale que es una mierda. Bueno, a ver, no es una mierda. Vale que está gordísimo. Pensaba que habíamos parado con las ofensas a los franceses, pero no. Esto ya no es cosa, o sea, no va con los franceses. O sea, vale que el coche. Bueno, venga, usemos la jerga de Alonso. Vale que el coche es un poco lentillo, ¿vale? Un poco lentillo, vale. Pero, yo tengo una pequeña esperanza para este gran premio, de que Fernando haga una clasificación tipo Bahrein, yo qué sé, que se saque algo de la chistera que tanto le gusta. Y después, que cueste más que adelante. Claro, y después estamos en Imola. Estamos en Imola. Punto. Sí, evidentemente. Es una esperanza que tengo yo. Es un factor, evidentemente dependerá del número de paradas. No recuerdo, el año pasado fueron a dos, quiero recordar. No recuerdo. No, yo tampoco lo recuerdo bien. O sea, sí, puede ser bien. Claro, lo que pasa es que luego tienes que tener ritmo para que no te adelanten con las paradas. Claro, no, ese es el tema. Obviamente. Un poco hay que tener. Pero sí, es una buena. O sea, además yo creo que Alonso en Imola es de los pocos que tiene experiencia en Imola. Bueno, no, coño, los del año pasado, nada, no he dicho nada, perdón. No está experimentado en Imola, nada, soy gilipollas. A ver, la ha corrido, ¿no? Pero quiero decir que tiene más experiencia los del año pasado porque corrió un coche más parecido. Coche, no sé, exacto, sí. No, nada que decir. Checo fue a dos. Una por aquí, una. Pero el ganador, que fue. A ver, si vas a una, pues hay esperanza. Porque puedes intentar parar, adelantar tu parada. A ver, siempre que el detrás no sea mucho. Porque si el detrás es mucho más rápido que tú, aunque pares antes, él puede decir: me quedo en pista y soy tan rápido que respecto a él, que le hago un overcut. Pero si es un coche que medianamente puedes estar defendiendo y paras antes, a lo mejor, ¿sabes? Hay esperanza. A ver, yo creo que Alpine, aunque no sea un coche, aunque no sea el mejor de la zona media, con una buena estrategia puede mantener la posición de salida que consiga Fernando Alonso. Salvo que por detrás se le cuele, yo qué sé, por alguna cosa rara, un Hamilton o algo, ¿sabes? Lo típico de que falle en Q3 y resulte que es que sale por detrás, o una sanción o tal, vale, entonces sí que son posiciones que tienes que dar por perdidas. Pero si no tiene por detrás ningún Red Bull ni ningún Mercedes. Eso digo, son coches que. Claro, que son coches que. Yo creo que donde clasifique. Ahora clasifique, que tampoco creemos que pueda hacer más del octavo. No, claro, yo qué sé. Ahí debería quedar. No, pero si yo creo que esté en punto, ya me conformo, ¿eh? Sí, ahora mismo sí. Un poquito triste, pero lo que hay. Sí, no. Bueno, traía mejoras el Alpine. Veremos a lo mejor si es menos gordo. Yo creo que va a seguir estando gordo. Va a seguir estando gordísimo. Ahora. Eso nos adelgaza en dos semanas, ¿eh? En tres. Sí. Mira, nos preguntan: ¿crees que Checo será capaz de ganar alguna carrera?
¿El checo? Venga, te toca, te toca. Venga. No, sí, yo estoy convencido que sí. Yo creo que también. A ver, no sé si dos, tres. Tampoco creo que muchas más, pero alguna gana seguro. Bueno, es que son 22 carreras, tío, es que son muchas. Son muchas, ¿eh? Yo creo que gana más de una, ¿eh? Si esto repulsa así, yo creo que las gana. Más de una, yo creo que sí. O sea, la mayoría se la van a repartir entre Verstappen y Hamilton. Pero es que el resto ya le veo a él ganándolas, ¿sabes? Claro, antes que a Bottas. ¿Quién es el siguiente? Depende del circuito, pero. Sí. Claro. Entonces. A ver, evidentemente puede ser que el año puede ser que ganen esos cuatro pilotos y ya está. Bottas, o sea, Verstappen, Pérez, Bottas. Sí, no. Perfectamente. Claramente. Que mira, dicen, teniendo en cuenta cómo fue Ferrari el año pasado en Imola, ¿los veis delante de McLaren? No me acuerdo cómo fue Ferrari el año pasado en Imola. Mal. Yo recuerdo que McLaren fue bien el año pasado. La que fue de puta madre fue Alfa Tauri. ¿Qué? La que fue increíble fue Alfa Tauri. Sí, Alfa Tauri fue, hombre, sí, Alfa Tauri fue muy bien también, pero yo recuerdo. Kvyat cuarto y que Gasly se retiró al principio, pero Gasly, Kvyat acabó cuarto casi en podio. A ver, yo creo que es que Ferrari es tan diferente este año al anterior que. Yo creo que Ferrari va a estar mucho más arriba este año que el año pasado. Me dice por aquí, McLaren y Imola fueron muy mal. Es que estoy ahora mismo con la. McLaren y Imola, pero sí, Carlos hizo un buen resultado, ¿no? ¿No te acuerdas? Tú, cuando esquivó a Albon, ¿te acuerdas? No, sí, pero puede ser que quedara atrás. McLaren quedaron 8 y 9. A ver, es que 8 y 9 tampoco es un mal resultado. Pero bueno, sí, a ver, no sé. O sea, yo confío bastante en, claro, aquí en Red Bull y en Alfa Tauri. Alfa Tauri está muy bien, lo has dicho tú. Entonces... Yo creo que Alfa Tauri puede ser el tercer equipo. Viendo lo que vimos el año pasado. Sí. Puede que Alfa Tauri, bueno, se coma en Imola a McLaren y en Bahrein, ¿eh? O sea, Alfa Tauri en Bahrein también iba bien. O sea, digo de este año, que es el final de este coche. Y yo creo que viendo el circuito, que sí, que Red Bull y Alfa Tauri pueden dar caña ahí, ¿eh? Básicamente también porque el circuito curva rápida, se le da bien al Red Bull. Claro. El Alfa Tauri este año se parece bastante al Red Bull, entonces. Sí, no, cuidado, ¿eh? Poca broma con eso. Pueden ser el tercer equipo y que superen un poquito a McLaren y Ferrari. Pero vaya, creo que estarán ahí. Ya te digo, en ese caso, más problemas para Alonso, porque estaríamos sumando. Claro. A los 8 Mercedes, los 2 Red Bull, los 2 Alfa Tauri. Es que al final, es que las cuentas son muy jodidas, tío, porque sí, es no. Los 2 Mercedes, los 2 Red Bull. Ya llevamos 4 pilotos, las 4 primeras posiciones. Los 2 Alfa Tauri, 6 primeras posiciones. Los 2 McLaren, 8 primeras posiciones. Los 2 Ferrari, otra. La cuenta no sale. Y que estos 5 equipos están mejor que Alpine es impepinable. O sea, sí, es que no es. Eso está clarísimo. Tal. Ahora, que sea por poco, vale, pero están mejor. No, que a lo mejor después alguno tiene un problema, abandono. Hay un problema y ahí están Kimi Räikkönen y Giovinazzi con Alfa Romeo, que yo también lo veo mejor. eso sí que está en la misma liga y ahí yo creo que sí que Alpine y Fernando, por favor, pueden mantener a un Alfa Romeo. Escúchame detrás. Que te estás olvidando de mis panas verdes. No, me estaba olvidando, lo tenía en la cabeza, Aston Martin. Pero no sé, ¿no? Aston Martin lo veo como una proyección errónea de Mercedes y creo que Mercedes va a ir peor en Imola. Entonces creo que por consiguiente Aston Martin también. Peor que sus compañeros de Red Bull, digo, en este caso. El año pasado Bottas hubiera ganado de no ser porque se le metió medio flap de Ferrari. Bottas y ya empezó a perder posiciones y ritmo. Estamos hablando de un Mercedes que no tiene que ver con el del año pasado. El de este año, digo. Ah, bueno, sí. O sea, que este año es otra cosa. Bottas está gafadísimo, eso sí, no hace falta que me lo recuerdes. Está gafadísimo. Tiene mala suerte el pobre Bottas. Yo te lo juro. Es gordísimo. Alpine es a gordísimo lo que Bottas a gafadísimo. O sea, sí, ¿sabes? Sí. Hay que empezar a animar a Bottas, Javier. Hay que empezar a animarlo. Hay que animarlo, por decirlo. Al Checo, a Bottas. Sí. Y yo qué sé, alguno más por ahí que se nos olvida, ¿no? Sí, alguno. Pero por ahora, Checo y Bottas está bien. No hay ningún piloto que me caiga mejor de la parrilla que Bottas. No, que Bottas no, que Bottas no hay ninguno. Bueno, también, pues, sí. Soy extremadamente cruel, pero. Tiene que ser una persona excelente, Bottas, ¿eh? Sí. Tiene que ser un tío de puta madre. Yo estoy seguro que tú llegas a una cafetería y se te ha olvidado la cartera y te paga el café. Y no te lo pide ni de vuelta. Nadie dice que no, o sea, ¿eh? Es que el pobre tío está en una situación muy jodida. O sea, no, que se me entienda, que se me entienda. Ha podido sonar un poco mal. Al pobre con el mejor coche de la historia de la Fórmula 1. Muy privilegiada, pero dentro de esa situación privilegiada está. Yo creo que no sé hasta qué punto quiere seguir ahí en ese coche, ¿eh? De verdad te lo digo. Es que sabe que no va a ganar. Sabe que no va a ganar nunca con Hamilton al lado. Donde sabe que no va a ganar es en Williams. Pero es que llega un punto en el que dices, me compensa más estar en otro equipo. No te digo Williams, coño, te has ido al extremo. Pero tío, es que no vas a ganar nunca a Hamilton. Es duro pensar eso. ¿Qué más da? Pues estás ahí mientras, ¿qué más te da? Estás ahí. Llega nada, echando el rato. Coño, imagínate que Hamilton rompe 5 carreras seguidas. Se le da la vuelta a la suerte, ¿sabes? Que lleva teniendo desde.
tal, se le da la vuelta. Se puede agarrar, sí, se puede agarrar a esa posibilidad. Claro. Yo creo que incluso con 5 abandonos seguidos de Hamilton pierde el mundial. Siempre hablamos de la temporada 2016 de Roper, que fue buenísima, pero si no llega a romper Hamilton en Malasia, sí, tampoco la gana. O sea que... Sí, pero bueno, si empezamos así, entonces... Ya, bueno, sí, y si Roper no hubiera roto no sé dónde, claro, ya, sí, es que, sí, la cosa es que, con todas las cosas que pasan, porque Hamilton también ha tenido cosas malas con Bottas, ¿eh? Bueno, no sé qué año fue, que las tres primeras carreras, que si sanción, que si no sé qué, creo que era el 17 o el 18, no me acuerdo. Creo que era el año de Vettel, el 18. Pues coño, le pasan cosas, pero la diferencia es que uno sí que está para ganarle al final, que es Roger, y el otro Bottas no está. Ya está. Efectivamente, efectivamente. Simple. De hecho, ¿has visto lo que ha dicho? Lo que ha dicho, no sé, era uno de Mercedes, no sé, no me acuerdo qué cargo tenía. Que dijo, venga, lo que hace Rosberg en. O sea, lo que Hamilton hace en dos vueltas, Rosberg lo hace en 1000. Es verdad, pero no he visto quién lo dijo. O sea, ve el titular solo. Era algo. No me acuerdo el nombre. Sí, o sea, a lo mejor alguien del chat lo sabe, pero es verdad, alguien lo dijo. Claro, era un cargo de Mercedes, no sé si ex cargo o sigue todavía, no lo sé. Pero me pareció muy hardcore, ¿eh? A ver, que ya sé, coño, yo ya sé que Hamilton está un escalón por encima de Rosberg, obviamente. Pero claro, si dices eso, ¿botas cuántas vueltas ni botas? ¿7000? Lo de las 1000 vueltas es ofensivo, yo creo que si hubiera dicho 100, hubiera entendido la diferencia, sería más realista, joder. Exacto, ese es el tema. De 2 a 1000 son muchas vueltas, coño. Es que, exacto, dice 100 y a ver, que sigue quedando mal, pero... Incluso 10, joder, y si ya se entiende lo que es nada, pero... Ay... Lo que hace Hamilton en una te lo hace Rosberg en 10. Pues hubiera es que eso creo que la comparación es conmigo. O sea, yo creo que lo que hace Hamilton en dos vueltas lo hago yo en 1000. Yo, pero Rosberg lo hará en 100 por lo menos, digo yo. No. Se pasa un poco. De todos modos, claro, yo digo. Bowles, lo dijo Bowles, es verdad. Bowles. Que claro, Rosberg lo hace en 1000, entonces Bottas que lo hace en 15000. ¿Sabes? Que claro, que te paras a pensar y dices, coño, el timing es horrible para decir eso ahora. Porque Rosberg, cada año que pasa, me parece hasta mejor. Con esto que tenemos aquí de Bottas. Sí, totalmente, totalmente. Pero no sé. Es eso. Es raro, es también darle palos al piloto que ya no está un poco. Ya, feo, sí, incluso. Yo esas cosas no las entiendo, tío. Yo cuando un piloto no está. Ya creo que para tirarle un piropo a Hamilton no hace falta desprestigiar tanto a Rosberg. O sea, claro, la verdad, no creo que haga falta a día de hoy. Podría decir perfectamente, yo qué sé. Hamilton, yo qué sé, es. Es un privilegiado y te saca siempre mucho antes que otros pilotos. Claro. No tienes por qué mencionar a Rosberg, coño. O es que le preguntaron por Rosberg, no lo sé tampoco. Igual le dijeron, ¿cuántas vueltas le saca uno a otro? Pero es que no lo veo yo. ¿En cuántas vueltas hacía Rosberg lo que hace Hamilton? ¿Sabes? No sé. Y salieron Horner y Zak Brown diciendo, ¿qué más da? Si va a correr Verstappen el año que viene. Ahí metiendo leña, sí señor. Sería increíble. Ay, pero bueno, nos hemos desviado del tema original, que estábamos hablando de Alpine y yo creo que sí, yo creo que sí es un poco relativo, pero si te clasifica bien, si te hace un, y clasificar bien me refiero a décimo, a noveno, décimo. Oh, sí. si te hace eso, yo creo que te lo puede mantener. Al final son carreras, gente, abandonan coches, hay claro, cositas y tal, o sea, ahora, hay que confiar en eso. No contamos con que el que abandona es él. Que eso pasó en Bahrein al final. Hostia, tú. No me acordaba. Estamos gafadísimos. Claro, si me lo pones así, Javier. Si te lo pongo si así. Si me lo pones así, no me pones nada más que trabas para soñar, tío. Claro, si abandona a alguien, sí. Claro, si abandona a él. The Power of Trabas. Va a poner de su coche, va a poner Powered by Trabas. Madre mía, tío. Madre mía. ¿Viste las declaraciones? No sé de quién fue de Alpine también. Ya cerramos si quieres este Malpine. Que dijo que lo del sándwich les hizo casi un favor, que ocultó los defectos del coche. ¿Qué dices? Sí, uno dijo, es que no teníamos ritmo, así que lo del sándwich hasta esto, no vino bien. O sea, esto no hace más que empeorar. Que no dijo hasta nos vino bien, pero dijo que camufló los problemas del coche. Se dice, wow. Esto va, cada minuto que pasa está peor, ¿eh? Es peor. Está gordísimo y encima es peor. Pero tremenda chimenea, ¿eh? Gastamos. Guau. Wow. Todo gorda. Yo que, si la... pero la chimenea más mira, gorda la tiene. Si haces una chimenea incluso más gorda, llegará un momento en el que no quepan más coches en la pista, entonces no te pueden adelantar. Ya está. Claro. Es una buena forma de proteger posición, ¿eh? Es agresiva, pero ahí está. Claro. Yo le metería otro poco más de anchura a la chimenea. Un poquito claro, más. Claro. Ya poco más. Y ocupas la mitad de las pistas las tienes ya ocupadas. Hay unas que son más anchas, pero bueno. Claro. Ay. ¿Te imaginas que luego este concepto de la chimenea resulta ser la hostia? Que necesita un par o tres de carreras más y se convierte en un coche súper rápido el Alpine y todos los equipos lo copian. Y estamos aquí con la broma.
Y todos los coches gordísimos sería. Sería los coches gordos. Todos los coches Mercedes. ¿Cómo? ¿Gordo? Yo lo pongo yo más gordo el coche. Nada, pero es. No, de verdad, a mí no me gusta, es feo, ¿eh? Es muy feo. Es gordísimo y es feísimo también. Es muy feo. O sea, es que además lo ves el coche y dices, guau, que no sé qué tal. Y luego de repente ves esa parte y dices, no. ¿Qué hacéis? Ya, ¿qué hacéis, no? No, también te digo, si corre. Hostia, es precioso, ¿eh? A ver, te digo que para mí, el más bonito de este año, cada día lo tengo más claro, para mí es el Alfa Romeo, pero ya no solo por la livery, es que el no llevar la aleta de tiburón lo hace súper bonito, tío. El Alfa Romeo es muy bonito. Es que sin la aleta de tiburón ganan mucho los coches, tío. Pero escucha, la aleta de tiburón era mucho más pronunciada en el 17, ¿eh? En todos los coches, ya, sí, pero digo, pero que ahora. Mucho más, que ahora está como un poquito más. Ocultado. Pero es que el Alfa Romeo no lleva. El Alfa Romeo no lleva casi nada. Es que queda súper bonito. El Alfa es muy bonito, además, ¿eh? Es muy bonito. Es continuista respecto a los años anteriores, pero es que es muy bonito. Sí, sí. Yo sigo pensando que estamos sacando demasiadas conclusiones tras un solo GP y en Bahrein y demás. Ya, Robert, pero es que no tenemos otra cosa de acá. Es que hacemos un bólido semanal. Entonces... Teniendo tu razón, Robert. El único sitio donde podemos sacar conclusiones es de Van. Si quieres la sacamos del test, pero ya no me acuerdo. Ya la sacamos en su momento. No, toda la razón, ¿eh? Tiene, o sea, es verdad. Pero es que tenemos a ver qué ver. Evidentemente. Y además que en este par de 3 semanas tal lo divirtió un poco incluso, pero que, joder, tampoco es inviable del todo. Yo creo pensar. O sea, yo creo que lo que estamos diciendo no es una locura, viendo lo que hemos visto. No, a ver, primer GP no te está diciendo que vas a ser así el resto de la temporada, pero hombre, ya te da una idea de cómo estás. Claro, te da una primera idea de cómo estás. Que obviamente esto puede cambiar. La siguiente tenemos parón otra vez. Es dos, una semanita, ¿no? 2 semanas, creo. Pero, no, pero semana y carrera, no 2 semanas y carrera. O sea, semana y carrera, exacto. Sí. Eso. Vale. Creo que sí. Y vale. Es Portimao, ¿no? Si no me equivoco. ¿Te puedes creer que no lo tengo en la cabeza? Portimao le tengo yo ganas también, vale. Oh, Portimao, sí. ¿Te imaginas que te digo yo que no? Como tú con Imola. Uy, que no te gusta Imola. Que a mí yo no he dicho que no me gusta Imola. No te gusta Imola, no te gusta el Checo. Yo, mira, Imola, te lo vuelvo a ver. ¿Quieres que mate? Me vas a mandar a todo el fandom de la Fórmula 1 y al fandom de Checo y al final voy a salir de aquí muerto y te vas a quedar toda mi audiencia. Es un plan perfecto. Pero bueno, está todo planeado. Está todo planeadísimo. Que a mí mola el circuito en sí, me gusta. Lo que pasa es que es verdad que de coño tiene la. Tiene, pues al final es trenecito, ¿no? Está claro. Pero no es problema de Imola, es problema de los coches que son putos barcos. O sea, vale. Cuando hagan coches normales, va a ser increíble. Los de 2006 también, los de 2005 también eran barcos, ¿no? Bueno, ahora me estás diciendo que eran malas carreras en 2005, Javier. No, a ver, precisamente, pero no es la excepción. Es la excepción de la del 2005. Es un trenecito que fue ultra épico, pero bueno, un trenecito de dos. En fin, te digo una cosa: nos pedían aquí que hagamos una porra en directo de cuál y carrera. Bueno, yo tengo que hacer la porra fonsumulera mañana. ¿Hoy es martes? Hoy es martes. Mañana tengo que hacerla, pero bueno, puedo decirte aquí una cosa y luego una porra decir otra y así. Exacto. Y así tengo más opciones, no pasa nada. Así en algún sitio acierto, ¿no? Bueno, claro. Pero hay una porra así un poco simple, tampoco nos vengamos arriba. Yo qué sé, podemos decir pole y podio, ¿no? O algo así, ¿no? Yo qué sé. Pole y podio, venga, empieza tú. Por eso. ¿Empiezo yo? Empieza tú. Mira, pole, Checo pole. Populista, cabrón este. No. ¿En serio? Muchas gracias, madre mía, Fons, mira el nombre de este chico que se ha suscrito, qué grande. Creo que es suscriptor mío también, creo. Ah, pues mira, qué grande, Cojón Moreno, muchas gracias. Por eso compras, tío, grande. Yo he leído este nombre como suscripción alguna vez. Sí. Ah, sí, hostia, pues qué grande, ¿eh? O sea, compartimos suscriptores. Compartimos cojones. Bueno, estaba completamente a huevo. Total. Bueno, te lo decía en serio, no era coña, ¿eh? O sea, la pole para el Checo. Pero, o sea, lo tenía pensado porque yo creo, bueno, tengo una fe en que Red Bull en esta va a estar mejor, incluso, que Mercedes. Entonces, creo que la pole va para Red Bull. Y venga, cambiando eso, creo que Checo, no sé. Tiene, lo de Bahrein lo tiene ahí, o sea, la clasificación la tiene en el corazón. Me dice Cojón. Mira, que no va alternando la suya entre uno y otro. Así que lo dejamos ahí. Vale, esa es tu pole. Venga, ahí tu podio y ya hacemos cada uno seguido. El podio de la carrera. Aquí voy a decir Verstappen, Checo, Hamilton. O sea, primero Verstappen. Verstappen adelanta al Checo en carrera. Sí. Porque Red Bull perjudica al Checo para que gane Verstappen. Esa es la única explicación razonable, supongo. Vale. A ver, no me parece una locura poner doblete de Red Bull, la verdad. O sea, no me parece tampoco nada loco. También te digo, hoy he estado leyendo una estadística y Verstappen no ha conseguido nunca un podio en Italia.
Bueno, pues lo voy a conseguir ahora, ya verás. Ni siquiera un podio, tío, así que... Yo... Fíjate lo que voy a decir. Creo que la pole se la va a llevar Hamilton. Vaya por Dios. Sí, a pesar de que vea Red Bull mejor, creo que Hamilton va a hacer alguna brutalidad de las suyas y aunque sea por poquitas milésimas se la va a quitar a Verstappen o a Checo. Y después en, pero después en carrera, creo que Red Bull va a superar estratégicamente a Mercedes y se va a poner Verstappen primero. Es que te iba a copiar el podio, prácticamente. Bueno, no, pues yo te voy a poner Verstappen, Hamilton, Checo. ¿Pero cómo que el Checo tercero? Pero bueno, mátenlo. Mírenlo. Ya. O sea, va muy de chequista, pero a la hora de la verdad, Checo tercero. ¿Pero esto qué es? Yo lo siento, lo siento mi público. Chequista de estos de. No sé. Y bonus track. Es un Noda quinto. Pues vale, pues yo también veo un bonus track. Alonso décimo. Venga. Ok. Bueno, a ver, ya que estamos, posición de todos los españoles. Venga, y posición de todos los pilotos. Venga, vamos. A ver. Ah, no sé. Carlos. No sé. Yo sí creo que puede estar los dos en puntos. Voy a decir, no debería ser. Yo digo Alonso décimo y Carlos. Sexto. Venga, vale. Yo. Es que lo veo igual, lo veo Carlos séptimo y Alonso. Alonso no puntúa, vale, yo lo siento. Entonces ya no lo veo. Pero. ¡Oh, wow, qué gallo! Quiero, pero no va a puntuar. Vale, Carlos Sainz séptimo, Alonso 12. Carlos Sainz séptimo, Alonso 12. Vale. Sí, aquí lo leyeron primero. Sí. Gente, mañana será la porra Fons Mulera en mi canal de Twitch. Y probablemente no tenga. Han dicho la parra. Probablemente no tenga. Que no, que he escuchado. La parra Fons Mulera, digo, pero ¿qué dices? La porra Fons Mulera y probablemente no tenga nada que ver con lo que estoy diciendo ahora, porque ya sabéis que lo pensaremos. No lo descarto, pero porque no es que no me voy a acordar. Mañana no. Me diréis, pero si con Javi dijiste, y yo, no me acuerdo. Ya, claro. Y yo quiero participar en esta vez, ya te lo dije. ¿Qué quieres o no? ¿Que quiero participar? Ah, sí, ahí está. Al toque para hacerla. Venga, pues yo la hago. ¿Había algún premio por votar antes de libres o algo así, no? Lo que no hay es sanción. Si votas cuando han empezado los libres, tienes la mitad de puntos solo. Ah, eso, sanción. Bueno, sí, vale, es otra forma de decirlo, sí. Tienes que ir a comisario luego y tal, y como el comisario soy yo. Claro, no hay mucho, sí. Claro. Eso es. La lluvia hay que tenerla en cuenta ya. Tres folios de sanción, ¿no? Tres folios en los que me traigo a Víctor. Tres folios seguidos, aparece aquí la pantalla negra y no aparezco yo. Y hablo yo solo, o me pongo a mí en el otro lado. Eso sí que sería Egoland. Eso sí que sería Egoland. Bastante buena sería, ¿eh? Bastante buena. La verdad. Tendría gracia. Unos 10 minutos estaría gracioso. Sí. Luego ya no, pero. No, luego ya no. Ay, oye, marcas que anuncian Javi. Oye, las marcas. Ay. Nos gustan las marcas, ¿eh? ¿Ves las marcas? A mí, ¿me preguntas a mí las marcas? Lo que más me gusta. ¿Después del Checo? Lo que más. Claro, después no lo pones tercero, ¿sí? Claro, muy chequista, pero. Me gusta mucho esta batalla absurda que tenemos con el Checo. Ya, sí, está divertida. Maravilloso. Y de sanción no puedes aparecer en la remera española con una blanca. Claro, tienes que ir. Tienes que salir con me pongo la de Mazepin. Me pongo la de Mazepin, tío. El país de Mazepin. Estaría bien eso. Ay. En fin. ¿Creéis que los coches son menos extenuantes que los de antes? Antes, al final de carrera en Singapur, siempre había accidentes por cansancio y ahora nada. No. Son exigentes ahora, ¿eh? Son muy exigentes. Son exigentes y no recuerdo yo que haya habido a final de carrera accidentes por cansancio. Es que Singapur, concretamente, es un circuito que agota mucho, pero agota mucho con cualquier coche porque las condiciones son extremas. Igual que Malasia, aunque ya no se corre. Claro. No, yo no recuerdo accidentes por cansancio. O sea, no. Yo no sé, tampoco. Así... No recuerdo que llegan los pilotos de autos y dijeran, ¡buah! Me voy a estampar contra el muro que no puedo más. No, o sea. Sí, no, sacando las manos en un safety car. Bueno, en el señor Piquet sí que necesito descansar. Y... Pero yo creo que descansó demasiado pronto, ¿eh? Ya. Nelsinho sí que dijo, uy, qué reventón llevo hoy. Nelsinho tenía un calendario en el volante que ponía la siesta justamente en esta vuelta. Oh, dijo, uy, qué broma. Mi hora de dormir, gente. Se me pasa. Me ha dicho el médico que tengo que ir a dormir. Y se fue a dormir, oye. Se fue a dormir de qué manera, ¿eh?
Dijo, guau, qué bien vendría ahora que ha parado Fernando. Echamos un sueño ahí. Ya ves, chaval. La siesta y un buen pique contra el muro. Y pongo al cojín ahí en la grada, tío. Qué grande el mensaje. Anda que no vio aquello, ¿eh? Había que hacer un bólido de eso. Es que te he dicho mil veces que hay que hacer bólidos de clásicos. Bólidos retro, me parece. El típico bólido de diciembre que no tiene nada. Pues ese bólidos lo haces en plan. Gran premio de, yo qué sé. Bólidos. Sí, estaría muy bien. Bólidos de Gran Premio de Indianapolis 2005. Estaría bien. Dice, ¿a quién más le estresa que las franjas de los marcos no sean paralelas? ¿No son paralelas, Juan Alfonso? Como las hiciste tú, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo que no son paralelas? Las franjas de los marcos no son paralelas. Paralelas en diagonal. O sea, están así. Lo son, lo son. Ah, es que yo pensaba que se refería al marco, tío. No, pero dice el marco de la cámara, ¿no? ¿O a qué se refiere? Está bien, ¿no? Yo siempre he pensado que sí, la verdad. O se refiere al fondo. Pero el fondo, claro, el fondo no es. O sea, está feísimo que lo diga yo, pero está de puta madre, la verdad. Tenías que haber puesto abajo a la derecha tu sello o algo, tío. Ya, tío. Mira, es que no soy yo mucho de poner mi cara en sitio, Javier. No me gusta a mí que se me conozca. A tu cara no, coño, un nombre, Fórmula Fons. Mi puta cara. Claro, así funciona él. Es que él necesita su dosis de ego diaria, tío. Vamos, lo de las se entrevistas. Refiere tío, que, lo de las se entrevistas. Refiere a que las líneas diagonales no coinciden. De la parte inferior no coincide con las de la parte pues superior. Eso debería. Hostia, es verdad, Juan Alfonso. ¿Qué es eso, tío? ¿Y por qué pasa eso? No, así no coinciden. Espera un segundo. A ver. Yo juraría que no, ¿eh? O sea, yo juraría que en la foto no está así. En que lo ves se pasan cosas raras, ¿eh? O sea, las banderas están al revés. No sé. Bueno, lo revisaremos, pero vamos, que no sé, es un poco extraño. Es cierto. Bueno, se lo diré al graphic designer. No os preocupéis. El graphic designer que está aquí, ¿no? Está aquí ahora mismo. Soy yo y yo conmigo mismo, ¿no? Le tengo que pedir presupuesto. El super yo, como decía, no me acuerdo del filósofo que decía esto. Mira las esquinas, son triángulos diferentes. Sí, es cierto. No sé, está como desalineado, pero. Bueno, yo se lo comento a. Al diseñador gráfico. Al diseñador gráfico, no os preocupéis. It's my passion. ¿Cuándo es el GP de Imola? ¡Nunca! Porque no es GP de Imola, es GP de la Emilia Romagna Made in Italy. Emilia Romagna. Tenemos esa mala costumbre, ¿eh? No, y Made in Italy, ¿eh? No se te olvide, Made in Italy está. ¿Tú has visto el vídeo este de qué estaba haciendo el padre de mis hijos? ¿El de Mate mala temporada? Eso es buenísimo, es increíble. Lo he visto como muchísimas veces. Es que dice el gran premio de la Emilia Romagna. Me hace mucha gracia como lo dice. Emilia Romagna. Últimos días Mate, mala temporada. Últimos días Mate, mala temporada. Octavo el rey, muy atrás. Muy atrás. Es Carlos Sainz, Carlos padre, con el coche en la cara. Es buenísimo, tío. Es buenísimo. Porque además se nota que es una persona que ya no sigue la Fórmula 1, pero que ha escuchado cosas y entonces sí. Es que es muy gracioso. Ya no Trulli. Ya no Trulli en su Toyota. Y joder, pero sí que dice los dos Red Bull muy atrás. Pero dice Checo Pérez y Verstappen. O sea que está actualizado sí. En cierto modo, ¿eh? Pero, y Mazepin, ¿sabe quién? O sea, Mazepin. Es verdad, sí. Sí. Y Carlos Sainz con Ferrari también, ¿no? Dice, ¿o no? Sí, creo que sí. Puede ser que sí. Es muy gracioso. Es muy gracioso ese tío. O sea, yo intento todos los días verlo una vez, por lo menos. Yo, a ver, que a mí me sale en la tele constantemente. O sea, me sale todo el rato en la tele. ¿En la tele? El timeline, coño. Es que claro, cuando lo escribo. ¿Qué programa no estoy viendo yo que es maravilloso, sabes? O sea, claro, es que. ¿Qué programa me estoy perdiendo yo? No lo he pensado yo. Cuando se ve escrito es tele, entonces se entiende. Pero claro, diciéndolo así, claro, suena tele. A televisión. No. La timeline de Twitter. Claro. Me quita más creo que sabe mucho, habla de muchos memes como el de Meteor. Sí, es verdad, también lo dice veces. Yo creo el que coche, sabe verdad. Memes. Sí, sabe. Es una persona que sabe memes, creo. Tío, pero no sé. Si tú sabes el meme de Alf de Raikkonen, es que tienes que ver las carreras porque si no, no sí, tiene sentido. Puede ser. Y que fuera mezclando porque le apetece hacer ilusión. Sí, puede ser que es una persona que sigue, sí. Puede ser. Nah, es muy bueno. Puede ser. No hace muchas veces ese vídeo. Luego tiene más, tiene un par de vídeos más. Ha sacado otro. Como inventándose un final muy parecido al de 2008, pero con Alonso y Carlos Padre que se le para el coche. A Carlos Padre, arrancarlo, por Dios. Y. Es muy bueno, muy bueno. Tiene tres vídeos en total y cada uno es mejor. Yo no he visto. Yo he visto dos. Tiene tres en su TikTok. Vale.
Tenemos que hacernos TikTok, Javier. Bueno, lo siento, no pasa por el aro. No va conmigo. Pero, Javier. Ya Instagram me cuesta seguirle el ritmo, pues imagínate TikTok. Pero tú piensa algún momento. Javier FT14, TikToker. No, no lo pienso. Para el No lo LinkedIn. pienso. Para LinkedIn. Hostia, sí, eso sí. Para LinkedIn. Javier FT14, TikToker, SimRacer y Bolider. Bolider. A mí me convence como el perfil. Y lo que surge también, Creo que surge. ¿Cómo se llama el perfil? No lo sé. O sea, no sé cómo se llama el era muchacho, no me algo acuerdo. de. No, el nombre. No, a lo David, algo así creo que era. Puede ser algo de. Puede ser. Era algo de Alonso, sí, pero no, no A sé. lo barra baja David, pero claro, no me acuerdo el número. Quita Mazepin. Entonces descartamos lo del TikTok. Bueno, adelante tú. Te veo con ganas. Tengo TikTok. ¿Qué contenido no vas a subir a TikTok? Claro, ese es el problema, que hay que subir contenido. Claro, que sube. Que tú y yo no estamos hechos para eso, Juan. Tú y yo estamos hechos para contar gilipolleces en bólidos, para hacer algún que otro vídeo y para Es streamings. que. Es que es así. Ya está, no pasa nada. Hombre, pero estaría bien. ¿Qué juego hace el Midnight Club? ¿Qué cabrones? ¿Sabes lo que me pasó el otro día? ¿Qué te pasó otro día? Me dio un venazo. De vez en cuando me pasa, me sucede. Y ¿Te da un dije, venazo? buah, voy a pegarme un tremendo directo jugando al Midnight Club de la PS3, que es un juego que me regalaron hace 3 años. No, no me Es suena un el juego de juego. Rockstar de conducción, es como un tipo Need for Speed, estas cosas, creo. Y voy a jugarlo. Hoy lo jugamos aquí con los panas del Twitch y tal. Ah, Vale, pues coño, busco. sí, vi que estaba jugando un juego de. Sería ese, ¿no? Ah, no, no me acuerdo. No, no, no fue ese porque empecé a buscar juegos y no tenía Ah, el vale. Midnight Club. No, era Ah, GTA, entre perdón. todas Era mis GTA, cajas no GTA. estaba. Era GTA, perdón, Claro, lo que estoy era jugando. GTA 3, sí. Entre todos mis juegos no estaba ese. Dije, ¿cómo puede ser que me dé el venazo tal? Y tengo todo menos ese, no sé dónde está. O sea, esa caja en concreto no sé dónde está. Y estuve recolocando juegos en directo porque tenía unas cajas en otras tal. Porque ahora, como van a cerrar lo del server de la PS3, las tiendas y tal, Es verdad, es voy verdad. a esperarme las cosas por si acaso. Y fue bastante duro. Lo pasé bastante mal. Hostia, pero es ¿Por qué verdad, no? van a cerrar el. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienen. ¿Qué es lo que estabas haciendo tú? Para. No, que van a cerrar las tiendas digitales. O sea, no Sí, vas a poder sí. comprar más. Y Sí. has dicho, yo estaba haciendo esto para. ¿Para qué? ¿Has dicho? No, para hacer un directo. O sea, primero quería hacer de la Play 3 para ver qué tengo por ahí digital que me Ah, quiera vale. descargar ya, por si acaso, tal, o sea, echar un ojo. Claro, eso, o sea, que ¿Sí? claro, que si no lo tienes. Qué putada, tío. Dicen por aquí, ¿por qué no estáis en el Marbella, vais? Bueno, yo es que no me ofrecían suficiente Sí, es dinero que y el al Chocas. final. El ch Nos ha llevado el Chocas un par de veces, pero. Sí, Estamos muy ocupados. yo le dije, Chocas, paso de hacer rol. O sea, le dije, Chocas, ¿qué paso? Paso a Estamos hacer rol. Y luego demasiados. Sí, iba sí. mandándome WhatsApps todo el día. No, anda, fo, no sé qué, vente. Y yo, Vente, ¿qué hombre, paso, vente. tío? Que tengo bolidos con Javi, hostia. Es que no lo entiende, ¿eh? Hay prioridades, ¿no? Claro. Claro, tío. Y la gente. Es que, uf, Hay qué tantas mal, marcas. tío. Además, dices tú, joder, en Marbella vais a un montón de marcas, pero aquí, insuperable. O sea. Dile tú a estos patrocinadores que tenemos abajo. Ah, no, es que os abandonamos porque nos vamos a Marbella, ¿vais? ¿Con qué cara, no? O sea, ¿Con qué cara? fíjate todo lo que hay aquí, tío. O sea, Claro. no sé. Te digo una cosa, ahora en serio. Me he querido informar por estar un poquito en el mainstream de tal y sentirme un poco joven. Y he visto en qué consiste lo de rolear en Marbella, ¿vais? Esas cosas. O sea, me vi el primer rato. Creo que te lo dije por WhatsApp, Sí, además, que me lo vi un ratillo. me lo pusiste, sí. Y hostia, la verdad que es divertido. O sea, es divertido, claro. O sea, evidentemente tienes que tener un servidor, gente, jugar con amigos, tal. O sea, tienes que estar en el S. Pero hostia, mola, ¿eh? O sea, tiene pinta de molar bastante hacer el tonto por ahí y hacerte un personajillo. O sea, yo reconozco que no me lo esperaba tan divertido como lo que vi. Sinceramente. Yo Sé como que no tú lo he estás en este visto. momento diciendo, no sé ni de qué me estás hablando, Alfonso, así que. No, no. Joder, sí. No, pero que como no lo he visto, pues yo no voy a decir nada, obviamente. Faltaría más. Pero GTA se ha jugado, ¿no? GTA Sí, GTA se juega, claro. 5, GTA 5, sí. ¿Podríamos echar un día GTA 5 Online? Pero sin roleplay ni nada, sino simplemente Ya, yendo al toque. sí. Hay tantos juegos que hemos dicho que vamos a jugar y no jugamos después. Tío, pero nunca quieres jugar conmigo, Javi. Mario Qué feo. Kart, te he dicho 7 veces que tienes la Switch al trabajo. Se lo he dicho 15 Javi veces. quiere que me despidan para hacer más bólidos, ¿sabes? O sea, Claro, Javier, el exacto, objetivo de exacto. Javier es que me despidan. Exacto. Ya está, Nada, simple. en los momentos de aburrimiento extremo, pues yo le digo, mira, si tuvieras la Switch ahora, ¿qué? ¿Sabes?
Me paso, o sea, últimamente hablo más por WhatsApp con Javi que con mi novia. O sea, es bastante, bastante gracioso. Tenemos bastante, bastante sí, tratos, muy bonitos. Sí, ahora algo como no resign, pues eso se queda en pañales. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, tendríamos que tener una productora audiovisual detrás que hiciera contenido de nuestras conversaciones. ¿No, ¿no te conformas con todas estas marcas que hay aquí? Ya, no, no, pero una productora. O sea, una empresa que dedicara a hacerse como un drive to survive de tú y yo hablando por WhatsApp. Y el lore que se va formando ahí. O sea, hay un lore y una historia falta, detrás. Hace falta Baxton, te digo. ¡Ojo! ¿Ojo qué? Elite Takes Two, yo quiero jugarlo y mi novia me está dando largas. Podríamos jugarlo. A ver, no. Yo no soy el segundo plato de nadie. ¿Qué tío este? ¿Qué tío este? A ver, ¿cómo lo arregla? A ver, es verdad que de primeras ha entrado mal la propuesta. Ha entrado mal, ¿eh? Hostia, esto... A ver, mira que voy a hacer bolidos con fichas de... Nada, se me ha ido la pinza. A ver qué ibas a decir. Claro, con fichas de... Iba a decir con fichas de 20, ¿sabes? O sea, fichas, para que me entiendas, ¿sabes? Se me ha ido la pinza. ¿Te imaginas que aparecemos un día haciendo...? Buah, sería épico, tío. Hostia, no hay nadie al volante. Joder, macho, está no hay nadie al volante. No hay nadie al volante de esta mierda, tío. Ah, pues Elite Takes Two podríamos mirarlo. Además es que es un juego del Joseph Fares y a mí es lo que hace ese tío, me flipa todo. Y tú dirás, ¿quién es Joseph Fares? Da igual. Mira, que lo que bueno. Teníamos que hacer es jugar Mario Kart, eso es lo primero, eso es la base. Pero no podías capturarlo tú. Pero lo subes tú, o sea, ¿qué coño que me has dado, no? Ah, bueno, yo decía por hacer streaming grupal ahora que somos partners. Pero si tú no te has enterado que eso es una mierda, lo de streaming grupal. Ni siquiera lo llegamos a probar, o sea, el mismo día que tú me dijiste, ¡buah, qué guapo, vamos a poder hacer streaming grupal! A los 10 minutos me dijiste, ¡ah, no, he visto que es una mierda! O sea, yo no tuve interacción. Claro, porque... ¿Por qué voy a decir? Es que fue el día que me dieron el verificado, entonces miré lo que era. Y es una mierda, porque es como tuyo, es que no hay una forma de hacerlo mejor sin ser partners. O sea, hay una página que, si tú estás en directo y yo también, puedes poner con una página que se llama, no me acuerdo el nombre, algo así era, sí, las dos pantallas como al mismo tamaño y estás siendo espectador de ambas, ¿vale? Sí. Pero eso sin partner. Lo que te da el stream grupal es que los dos hacemos un directo y en un link salimos los dos, pero uno sale en chico, el otro en grande. Y el que está mirando esa pantalla solo cuenta como espectador al que tiene la pantalla grande. Ya verás tú qué pedazo de mierda es esa. O sea, es que se da otra manera mucho mejor, porque metes la página esta, metes los dos y los tienes a los dos al mismo tamaño y estás siendo espectador de los dos. Estás ayudando a los dos, por así decirlo. De la otra manera... ¿Podemos hacer eso? Ya, pero es que, claro, eso requiere que la gente vaya al link este, ¿sabes? Es que lo suyo sería que Twitch te diera un soporte para que... Contará con espectadores para los dos. Pero se puede hacer poner cada uno un tweet de estamos en el multi-stream tal. Ya, y luego sí, el que solo al tweet, cada uno, oye, no pasa nada. Si tú tendrás más espectadores que yo, no te preocupes, lo pasaré regular. No sabemos lo que pasaría. A lo mejor tienes tú 500 y tengo yo uno, ¿sabes? Pero bueno, lo suyo. Pero claro, o sea, Elite Takes Two, yo, si tú te comprometes aquí, además me lo puedo comprar yo y jugar los dos. No hace falta que lo compremos los dos. Eso mola. ¿En serio? Sí, es un juego que con que se compre uno y ya está. Yo me comprometo a comprarlo si tú lo juegas conmigo. Lo que pasa es que espérate, no tengo tiempo. Cuando tengamos tiempo también. Buah, yo no me comprometo ahora mismo con eso. Qué puta rata, ¿ves? Es que no se puede fiar uno de él. Claro que no. Joder, mira, estoy aquí haciendo un bólido semanal y eso no vale para él. No es suficiente. Es verdad. Ojo lo que está durando el bólido, ¿eh? La gente no confiaba. Que sí, que oye, que esto va a durar, bueno, ya te digo. Hay una edición que no sé. Tú tampoco confiabas, así que. No, yo tampoco. Edición cárcel. En la. Esa algún día aparecerá, edición cárcel. Ya te la edición digo. Cárcel va a aparecer, si algún día estos aparecerá. Mira, nos preguntan si alguna vez nos han parado por la calle. Eso para tu ego le viene de puta madre. Venga, responde. A mí sí. A mí también. Pero poco, muy poco. Bueno, a ver, yo. Cada 10 minutos, yo. No, muy poco. De hecho, desde antes. Ya. Desde la pandemia no, no es a ti, desde la pandemia a mí no. Claro, porque pues pandemia. Curiosamente a mí en la pandemia se me paró, o sea, uno me paró un día con mascarilla, tío. Hostia. Y con gafas, me quedé loco, gafas de sol. Digo, pero bueno. Claro, y apareció uno, me pidió una foto, me hizo la foto, y ahora, cuando seguía andando al rato, viene uno corriendo, que era del mismo grupo,
Y dice, espérate, espérate, que yo también quiero una foto. Que no sé, no lo había visto, o yo qué sé, me hizo mucha gracia. Imagina que se fuera a su casa súper contento diciendo, guau, tío, por fin tengo una foto con F con total. No, hombre, porque, bueno, que... porque ni te conocieron, ¿sabes? Claro, no, de decir... con mascarilla, a ver, bueno, sin mascarilla también te preguntan. En plan, ¿eres tal? Pero con mascarilla ya es que no les queda otra que preguntar. O sea, a mí sin mascarilla también me lo preguntan porque a lo mejor, coño, estás viendo a alguien que se parece mucho, ¿sabes? En plan, oye, tú eres tal. Pero claro, si con mascarilla, pues ya más todavía, tienes que preguntar. Además, a mí me hace mucha gracia porque es que me preguntan, ¿eres Fons de Fórmula Fons? O sea, directamente. Es, ah, sí, o sea, con el apellido. El 90% me dicen eso. No te dicen, ¿tú eres Fons el de los vídeos? No, ¿eres Fons de Fórmula Fons? Casi todos me lo preguntan así. Y yo digo, pues así es. Pues así es. El de los bólidos. Joder, me pasó, macho, trabajando en la Warner. 8 o 9 chavales distintos. Joder. Y míralo, el tío, ¿eh? Y yo, ¿pero por qué me conocéis? Un empuje a su ego bastante tocho, ¿eh? No, luego no, si yo estaba ahí con mis peluchitos estafando niños, joder. Claro, tío. Está bastante, bastante épico. Qué grande. Bastante épico. ¿Habéis visto la noticia de Messi? El Gasuari quiere correr el Mundial de Karting, una polla. No he visto eso y no sé si es verdad. Aunque alguien ha dicho algo de Gasuari antes en el chat, es cierto, ¿eh? Hace un buen rato, hace, yo qué sé, media hora. Pero eso es faque. Eso es faque. Sí, ya. Es demasiado bonito para ser verdad. Compruébalo, por favor, míralo. Mira, el qué vago, el tío, ¿eh? Tenido... Lo voy a mirar, lo voy a mirar. No, ya, pero que te... te tenía que haber salido instantáneo, ¿sabes? Quería que lo hiciera alguien del chat. Alguien del chat, joder, tío, qué vago. ¿Informan Motorsport y Autosport? Gasuari. Va a probar en karting. En karting, ¿cuántos años tiene Gasuari a día de hoy? Tiene que tener 30 y pocos, ¿eh? Está hoy, tiene que ser muy viejo. No lo es. Empezó con 20 años, una cosa así, así que. A ver, ¿sí? El expiloto de Fórmula 1, Gasuari Gasuari, planea volver a la competición en la categoría KZ del Campeonato Mundial de Karting, 6 años después de retirarse a los 25 años. Pues no es broma, ¿eh, amigo? No, lo pone por aquí. Pero mira, pone por plantea. Aquí. Sí, me planteo volver a competir en karting. ¿Qué dices, tío? ¿Pero este... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Resetear la carrera? Pero este se cree que está en el FIFA, que puede borrar carrera y empezar otra. ¿O qué? Tiene 30 años, ¿eh? 31. No, 30, pone aquí. Ah, pues yo en Google he ponido 31. Ah, bueno, no sé. Pone en declaraciones a Motorsport el piloto de 30 años. Igual fue hace una semana. Pero bueno, volver a competir en karting, tío. ¿Te imaginas que aparece con 35 en el programa de jóvenes pilotos de Red Bull? ¿Otra vez? Sería épico, ¿eh? Si no estoy al nivel que esperaba, estar en el top 10 de los mejores pilotos del mundo del karting, no volveré a las carreras. Joder, qué ganas, tío. Ese tío tiene que ser más tonto. De verdad, o sea, no me capa la... Mira, si hemos hablado del Gasuari, yo ya lo siento, pero... De verdad, te lo juro, tío, no puedo. O sea, una persona que dice, si yo vuelvo y no soy el top 10 del mundial de karting, me retiro yo. ¿Cómo puedo ser tan tonto, tío? O sea, no puedo, de verdad. No puedo. 31. Tío. Negocio sostenible a día de hoy. Pero es un gran negocio, es un buen negocio. Hombre. No es deporte. ¿Cómo que no es deporte? ¿Por qué no es deporte? No es deporte. La Fórmula 1 no es un deporte. Pero no lo digo yo, ¿eh? No lo dice él. Creo que la Fórmula 1 dice mi tía. Es donde están los mejores pilotos del mundo, los mejores jugadores del mundo, y donde puedes ver que hay una situación humana, ¿no? Y física. No la hay, ¿verdad que no? Como en el tenis. No, pero en el karting sí, ¿eh? Probablemente en el fútbol. Tú ves un tío de talento que puede estar al nivel de estar en un equipo de primera división. Tsunoda no está... Los coches, por supuesto que el piloto sigue haciendo la diferencia. ¿Me te acordabas de todo lo que he dicho? Hoy en día el 85% lo hace el coche. El 85%. Sí. Bueno, a ver, eso. Tú puedes gestionar una situación de presión mejor, ¿no? Como Fernando es para mí el piloto más completo, porque gestiona bien, gestiona todas las carreras de la mejor manera, hace puntos cuando el coche no está para ganar, está delante y saca partido donde no hay. Eso es un piloto completo. Ahora, es que no puedes. O sea, quiero decir. Lo peor es la primera parte. La segunda. O sea, pero que la columna parte. Que estas cosas las dijera un expiloto de Fórmula 1. Eso. Vale que salga rebotado porque te la jugaron, Force India y tal, perfecto, tío, muy sí, bien. Sí, pero de la salida decir que no es un deporte, que no hacen esfuerzo físico, que tal, eso... No, que como no hay factor humano, tal, pues claro. Nada, tío, entonces el karting que vas a hacer, máster, tampoco es... No, es así, o sea, si no hay gestión humana, yo si hablamos de que es la magia... Diga perdón, ¿sabes? Por eso que dijo. Ah, sí, perdón, me pasé un poco, tal. Pero es que...
Y mira que una cosa es objetiva, la Fórmula 1 no es un deporte, porque el deporte es el automovilismo, sí, siempre lo decimos, ¿no? Que es una manera que lo decimos mal nosotros, ¿verdad? O sea, sí, pasa sí, mucho. Cierto. Pero es que, tío, es que... Sí, pero no iba por ahí cuando dice que no es un deporte. Ya, por eso, evidentemente. Iba a decir, nada, ya, como si... Es que me gusta mucho cómo ha vendido la historia de que se retiró él. Ya. O sea, como si no se lo hubieran jugado, tío. Como si no sé quién se la jugaría, pero se la jugaron y ya está, y no pasa nada. Preguntan no, que cómo se la jugaron en el chat. A ver, es que Jaime lo hizo. No, o sea, la cosa es que lo hizo bien, ¿eh? O sea, quitemos todas sus declaraciones estúpidas y hablemos de su pilotaje. No era buen piloto. O sea, no era un fuera de serie, pero era buen piloto, era rápido. No. Hay mucha rumorología a lo largo de lo que pasó realmente, y creo que solamente lo sabrá él. Pero lo que se dice es que a final del año 2011, ¿no? Su segunda temporada, sí, porque fue 2010 y 2011, si no me equivoco. Sí, 2010 y 2011. 11 fue el último. Claro, Alguersol lo está haciendo muy bien con Toro Rosso. Sí. Y se ve que le llegó una oferta de Force India, ¿vale? Entonces, con esa oferta, se dice, ¿vale? Insisto, o sea, esto es especular porque no hay pruebas de verdad. Claro, no. Pero que fue a presionar a Helmut Marko a decirle, oye, ir planteando subirme a Red Bull, porque si no me voy a Force India. Y Helmut Marko dijo, pues por mí como si te vaya. fue como que le salió bastante regular, como que le salió bastante regular el farol, y a Helmut Marko no se le puede temblar el pulso, y luego Force India se echó para atrás y no le fichó. Entonces de repente se quedó sin hueco con Toro Rosso y sin hueco con Force India. Y subieron, si no me equivoco, en 2012 Buemi y Bernier, ¿puede ser? Hablo de memoria ahora mismo. Bueno, eran en 2012 dices. 2012 Buemi y Bernier, creo. En 2012 estaban Bernier y... Hostia, Buemi no sé si era Buemi, tío. Creo que sí Buemi, porque ya en 2013 fueron Bernier y Kvyat, creo recordar. Sí, en el 13 era Kvyat. ¿Seguro que era Kvyat? Bueno, sí. No. Sí. Sí, porque 14 sí, y 15 haría Red Bull Kvyat. En el 14 Kvyat, no, ¿seguro? No, 14 Vettel todavía no, perdón. Fue 15. Espérate, igual me estoy adelantando. Ricciardo, ¿verdad? Ricciardo, perdón. Sí. Claro, a mí sonaba que Kvyat entró en el 14, ¿no? Cierto. Perdón. Sí, me está lloviendo. Ricciardo y Bernier, cierto. Perdón. Claro. No, en 2013 era Ricciardo. Ricciardo fue. Ricciardo Bernier en el 13. No, pero espera, es que estamos hablando de 2012. En el 12, Bernier y Ricciardo. También. ¿No? ¿Seguro? No, me acuerdo, pero yo creo que sí. Yo creo que Bernier estaba en el 12 y en el 13. ¿No era Bernier Buemi en 2012? ¿Y luego ya Ricciardo y Buemi se van? Yo creo que Buemi se fue con Alguersuari. En mi cabeza era así. que no me acuerdo, Te dice la gente, ha jugado hace nada la temporada con todos los ojos. Sí, pero mi compañero era Bernier. O sea, estoy seguro de lo de Bernier, pero lo de Ricciardo no. Yo creo que sí también. Lo voy a mirar ya por curiosidad, tío. Me acabo de quedar. Y en el 13 creo que repitieron la dupla. Es que yo tengo muy mala memoria, tío, para estas cosas. Toro Rosso 2012, espera, ya está. Sí, era probablemente Ricciardo Bernier. Vamos, no, Bernier seguro. Y Ricciardo me suena que también. Ricciardo Bernier. Sí. Y en el 13 creo que igual, ¿no? Vamos, no sé, voy a mirarlo ya que estoy, pero sí. Y en el 14 creo que entró ya Kvyat. Sí. El 14 es Kvyat y Bernier también. Y Bernier otra vez. Bernier estuvo 3 años en el tío. Sí. Y ya después sube Kvyat en 2015 y tal. En 2016 pasa una cosa. Pasa una cosa muy divertida. Pasa una cosa con Kvyat. Joder, pobre hombre, tío. Pobrecillo Kvyat, madre mía. Pues nada, hemos acabado hablando de Toro Rosso 2012. Eso no te lo esperabas es tú, Javier. Yo te he dicho que aquí hay que darle toque retro, tío. Si es que te lo digo cada bolido, es que pasa. Es importante. Totalmente. Se nos ha ido de tiempo. ¿Tú crees? ¿Cuánto llevamos? 1:17. ¡Oh! Bueno, pero ha habido un poquito de lo que es surgismo también, yo creo. Ah, hombre, por supuesto. Sí, ¡ah, no hemos comentado! Bueno, al final no hemos comentado de la F1 y Sport de mujeres. Hostia, pues lo comentamos rápidamente. Que hacía falta ya, ¿eh? O sea, era necesario. La verdad. ¿Cómo le gusta? Se venía pidiendo gente. Nah. No sé si alguien se ha enterado, pero lo de los eSports, ya por fin la Fórmula 1 se ha dado cuenta de que las mujeres no pueden acceder igual al videojuego que un hombre. Y van a hacer una liga especializada para ellas. Y ya es eso, competir contra los hombres, porque para nada van a tratarlo como niñas pequeñas a todas las mujeres, ¿vale? Y vamos a tener una actitud paternalista que da asco verla. No, ¿vale? No, para ti. Es un favor a las mujeres que se hace. Desde. Porque es que una mujer no sabe apuntarse solita a un registro masculino. O sea, a un registro mixto, una mujer se pierde, no sabe. Necesitas
decirle, no, perdona, reina de la velocidad. Es que además lo pone así, o sea, te juro que lo leí, se me hinchó la vena de aquí. O sea, pone la primera frase del post es, esto es para vosotras, las reinas de la velocidad. Yo, mira, ya, precisamente creo que no les gusta. Que, bueno, a ver, yo no hablo en nombre de la mujer, porque no, pero creo que no les debe hacer mucha gracia que le digan las reinas de la velocidad. Fue como decir, pero, o sea, ¿todas las mujeres que vayan a participar en esto tienen 6 años? Es que no lo sé, pregunto, ¿vale? O sea, a lo mejor entonces sí. No, no entiendo, está actitud paternalista. Bueno, es que estamos de acuerdo, entonces tampoco creo que haya mucho que debatir. Pero vamos, que me parece ridículo. Como dice Franco SF4, menos mal que los hombres de la C1 saben cómo solucionar estos problemas. Sí. Menos mal que, evidentemente. Menos mal, sí, sí. Evidentemente, han tenido que hacerlo. Es ridículo. O sea, sentido, 0 unidades. ¿No? A ver, bien explicado, ¿vale? Que al final nos quedamos aquí con la exageración. Simplemente la Fórmula 1 ha lanzado como una especie de liga solo para mujeres y las que mejor tiempo hagan, la que mejor tiempo haga, se va a ir directamente al total, ¿vale? Sin tener en cuenta los mejores tiempos. O sea, exacto. Quiero decir, si una mujer hace 1.31 en un circuito donde los 20 primeros están en 1.31, pues aunque sea 9 décimas más lenta, pues ser mujer va a estar, ¿vale? Y le van a meter una paliza que no se lo va a creer la pobre, porque de repente va a haber pilotos un segundo más rápido que ella, pero claro, ha entrado por las mujeres, porque se ve que como no hay mujeres en ningún equipo oficial de F1 y Sports. Pero tío, si es que no hay sentido, no tiene sentido. O sea, ¿qué argumento? Porque en el deporte hay está la controversia de si el físico tal. Vale, y tampoco. Claro, y tampoco. Y eso está bastante en entredicho. Pero aquí. ¿Qué? ¿Cuál es el argumento? Explícamelo, Juan Alfonso. Claro, al final. Esto se aplica también. Dime el argumento, dímelo. ¿Cuál es la razón? Es que el feminismo es tan necesario, tío, y se usa tan mal. Ya, o sea, hay gente que lo usa tan mal para hacer marketing que al final una lucha tan justa como es el feminismo, que es súper necesaria en la sociedad, ya no hablo de la Fórmula 1, lo ensucian, sí, tío, con gilipolleces, macho. O sea, y de verdad, es que verdaderamente es importante, al final no se les da esa importancia. Claro, que claro, al final hay causas verdaderamente importantes que, joder, no se atienden porque hay taraos haciendo estas cosas. Tonterías. No sé, yo siempre lo digo, en este caso tú y yo somos dos tíos igual, ¿vale? Y estaría bien la opinión de una mujer. Yo el otro día en directo lo comenté, había unas chicas en el chat mío y me decían, pues, alguna decía, bueno, yo creo que la intención es buena. Y yo creo que también. Sí, creo que la intención es buena. ¿Cuál es el argumento? Explícame cuál es el argumento. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Es que yo, claro. ¿Qué dicen? ¿Por qué les parece buena idea? Claro, es que a mí al final me parece más un obstáculo. Y joder, que las chicas que vayan a competir, coño, mejorarán más compitiendo contra hombres y contra todo el mundo que solo entre ellas. Pero igual que si me dices que un hombre solo puede competir contra hombres, pues a lo mejor resulta que será una mujer que es increíble y es mejor competir contra ella. No lo sé, tío. No lo sé. A ver, claro, es que dicen, ¿y dejarán a alguien fuera que sea un segundo más rápido? Es que esa categoría es solo para ella. Entonces, claro, pero técnicamente si en las carreras de la F1, o sea, es como para las carreras clasificatorias en las que los equipos de eSports eligen sus pilotos, ¿no? Es como que funciona como un draft de la NBA, una cosa así rara. Sí. Y hay como y en la carrera en la que eligen los equipos de Fórmula 1 sus pilotos, va a entrar una mujer sí o sí por este sistema. Entonces, sí que uno de los 20 pilotos más rápidos en total se va a quedar fuera. Un momento. Entonces yo esto no lo entendí bien. Perdona, ¿repite? Hay como una carrera que es la F1 eSports Pro Exhibition o algo así. Entonces, para clasificarse para esta carrera, digamos que de ahí los equipos de Fórmula 1. Una exhibición. Vale, sí, la exhibición. Vale. Coño, qué problema, claro. He pensado que no. Vale, sí. Entonces, con esta liga de Female eSports, no sé qué tal, la que gane ahí, va a estar ahí sí o sí. Entonces, claro, en esa carrera ya no van a estar los 20 más rápidos, sino los 19 más rápidos y la mujer que entre por ahí. Eso es lo que yo he entendido, ¿eh? Si me equivoco, sí, me lo decís. Bueno, sí, tiene todo el sentido. Entonces, claro. Pero que, o sea, claro. Estás garantizando una plaza que no tiene que estar garantizada. Y es que a lo mejor coge y en la Female eSports Series, la mujer que gane hace el tiempo de sobra para estar entre los 20 mejores. Claro, por eso te digo, si hay una chica que es rapidísima, es más rápido que los 20 de hombres de los eSports, que la metan ahí y que los reviente a todos. Si es que yo lo quiero ver. Claro, eso es lo que yo quiero ver. ¿Sabes? Claro. Que eso. Pero para eso no hace falta separarlos, a lo que claro, vamos. Para eso, y que compita esa chica con los otros 19 más rápidos del mundo, sean hombres o mujeres. Si tienen que ser 15 mujeres y 5 hombres, pues que sean así. Y si tienen que ser 18 hombres y 2 mujeres, pues que sea así. ¿Sabes? Pero que tienen que ser los más rápidos. Se trata de esto. No se trata de. Que no. Al final, la única razón de que haya más hombres que mujeres destacando tanto en los videojuegos como en la Fórmula 1 real es que la proporción es mayor. Ya está, punto. 99% contra 1% es más fácil que salgan talentos el 99%. Claro, eso lo respondí ayer por Twitter a. Me dijeron, sí, es porque las mujeres se interesan menos. Digo, vale, ¿y qué hacemos? ¿Les vamos a obligar?
O sea, es que miré mi audiencia de YouTube, sí, por ejemplo, como ejemplo. Vale, como ejemplo, sí, porque viene muy al caso. Mi canal es de eso. Sí. 95% son hombres. Por ahí. ¿Por qué razón crees que va a haber? ¿Por qué razón crees que hay menos? La única razón, la única excusa, la única cosa que es verdad que sí se puede conseguir es que haya mujeres que al ver a otra mujer ahí se puedan motivar más para participar. Es la única razón, pero aún así es un poquito forzarlo. O sea, es como decir... Dilo. Es forzarlo, claro. O sea, quiero decir... No es natural. Si yo soy una mujer y veo que han puesto una mujer, pero más por presión que por talento, hostia, casi que me generaría más rechazo que ganas de participar. Entonces... No es natural. Eso que tú estás diciendo es alterar las cosas y poner una lucecita... Mira, qué chulo. No. O sea, yo creo que cada persona tiene que... Si el 95... Y en búsquedas de YouTube, ahí nadie te está presionando. La gente que ve YouTube es porque ve lo que le gusta. Si el 5%... Bueno, podríamos hablar de los algoritmos de YouTube, lo que te empujan a ver, igual sería otro debate. Yo te estoy hablando, pero... Vamos a ver. Un canal que sigue la gente con frecuencia, si yo te digo que el 95% son hombres, no es porque al 5% de las mujeres no, el algoritmo... Pero tú piensas que tu canal no se está recomendando a mujeres, casi seguro. Bueno, eso es... Porque bueno, ya YouTube... Sí, no, hombre... Igual que a mí no me recuerda. Yo muchas veces veo nombres de mujeres youtubers, de chicas youtubers que no conozco a nadie, que tienen 6 millones de seguidores y a mí no me ha salido un vídeo recomendando la vida. Yo creo que eso depende, o sea, vamos a ver, de lo que tú pinchas, ¿no? Si tú buscas un contenido, YouTube te retroalimenta y te dice, vale, a ti te gusta esto, pum, pum, pum. Pues si hay una chica que está todo el día buscando vídeos de Fórmula 1, pues le saldrán cosas de Fórmula 1. Seguramente, vamos. Por supuesto. Entonces, no, eso está claro. Yo creo que al final es una cosa. No, es que no se interesan, coño, pues déjale que se interesen. Igual que yo, habrá cosas en las que ellas estén mucho más interesadas que nosotros y el porcentaje de hombres que siguen. ¿Y qué pasa? ¿Me vas a poner a mí a una lucecita a decir, mira esto, qué chulo, tal? No, si yo no voy es porque no me interesa, ¿sabes? Y si me interesa, iré, no te preocupes. Claro, totalmente. No sé. Totalmente, amigo. Pues nada, nos hemos fumado un buen directo, yo creo, Javier. Un buen boleto. Está fumadísimo, ¿eh? Bastante bueno. Que diga algo a la gente del chat si les ha gustado. Hombre, están poniendo muchas cosas ahora, ¿eh? Si en vez de tumbarte te pones a leer, a lo mejor avanzamos un poco. Pero deja de juzgarme. Pero míralo, tío, si está ahí el tío ahí tumbado. No me es increíble, juzga, tío. Me juzga el Javier. Incentivar la participación femenina. Ya, pero es que yo eso de incentivar a mí, yo no lo veo como algo positivo. La única forma es que a base de ponerlo, sí que puede haber más mujeres y qué tal. Pero que me parece que no es natural. Es como si yo todos los días te mando un mensaje de, yo qué sé, de algo que no te gusta, que bueno, que no has visto nunca, y todos los días te mando un mensaje de una noticia. Mira esto que ha pasado. Tal. Ya. Te gusta, al final a lo mejor te gusta, sí, pero qué necesidad. Si tú realmente te gusta, tienes interés, vas a buscarlo sin que yo te mande nada, ¿sabes? Sí, es complicado. A ver qué sucede. Oye, ya digo lo de siempre, que a ver si esto sirviera para que el año que viene, en lugar de inscribirse a las competiciones de Fortnite Esports, si este año se han inscrito 100 mujeres y se suscriben 1000 solo por la existencia de esta liga, pues oye, igual si es positivo, más gente ya está, pero a priori lo veo raro, ya está. Como el funeral de Inglaterra, así cerramos el círculo. Cerramos, lo veo raro, ¿sabes? Como lo del funeral de este y mover los horarios y tal. Y cerramos el círculo del bólido. Si lo que surja, número 25, no, 24. 24. Que estaréis o bien disfrutando en directo en el canal de mi pana JaviFT14 en Twitch o en Formulazos, el canal de mi persona. Gente. Gracias a todos por estar aquí en el vídeo. Y Javi, tú despídete de tu directo. Sí, eso, si te quieres quedar con ellos, yo me voy, ya está. Tremendo largo, ¿te imaginas? Sí, épico. Tremendo largo. Bueno, y... tienes que cerrar el vídeo para pasármelo y descargarlo, que sí, si no, sí, no claro, me da tiempo. Claro. Hostia, sería épico. No, hombre, sería tan fácil como cerrar y aparecer. Pero es que ha sido muy largo este, 1:27. Se nos ha ido un poco de las manos, ¿eh? Verdad. Y no había contenido, ¿eh? La escaleta la he puesto en Twitter antes, no sé si la has visto. No la he visto. He puesto un tuit que he puesto, escaleta hecha. Mira, píralo. O sea, está en mi Twitter. Joder, ¿qué? ¿En serio? Es mentira, me está encimando, pero bueno, por si acaso. No, joder, que está el tuit hecho. Pero es que, tío, si me mencionase sería mucho más sencillo. Ya, es que era más gracioso sin mencionarte. Joder, tío. La escaleta. Es que no lo había visto, tío. Es que es increíble el contexto, ¿eh? Sí, es la realidad. O sea, no sé si antes habíamos puesto algo
de mayor levante. Sí, estaba tu audio, creo. Ah, sí, es verdad. Nada. Sí, es la realidad. O sea. Ha quedado muy gracioso. En fin, que nada. Gente, cierra tu directo. Muchas gracias por estar ahí un día más a todos. Y nada, Juan Alfonso. Un saludo. Ya, también saludo yo a la gente de Fórmula Force. Alguien que tiene un poco de respeto, joder. Así que nada, lo dicho. Nos veremos próximamente en Cosillas del Mundillo. Hasta luego.